Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más de vuestro canal de videojuegos Entia Violi Gaming. Otro directo aquí en Twitch en el que me pienso pasar este videojuego del tirón, que estoy empezando la segunda fase, que es el Super Hot. Es un juego muy curioso porque es un shooter. El left click recoge para recoger armas. ¿Y dónde está el arma? Mira, puñetazo que te llevas. Otro puñetazo que te llevas, pero es que no tengo ningún arma que recoger. ¿Qué sucede en este videojuego? Mira, me han tocado. Que para agarrar el arma, solamente la acción transcurre mientras, mira, estaba aquí tonto, mientras tú te desplazas, ¿vale? Ahora estoy quieto y no sucede nada, no se mueven. Si disparo, solamente la bala se mueve cuando yo disparo, ¿vale? Y tienes que hacerlo para calcular la trayectoria correcta y todo, ¿vale? Una mecánica muy curiosa. A ver, aquí disparo. Bien, y cuando te quedas sin munición, lo que sucede es que el arma la puedes lanzar contra los enemigos. Vale, bajo un poco el volumen de aquí. No hay HUD de... No puedo agarrar este arma. No hay HUD de cantidad de balas que quedan. De hecho, el HUD que... Todo el HUD que veis es este de aquí. ¡Oh, me han dado! Para reiniciar de inmediato. Es como un roguelike por turnos. Creo que no, ¿eh? No es exactamente un roguelike. O sea, los enemigos están colocados cada uno en una posición correcta. Disparo, ¿vale? Y... Fíjate. Disparo otra vez. No le he dado. Vale, ahora sí. Era una trampa. Está muy guapo, ¿eh? Vale, y ahora este que lo tengo recto, que va a ir hacia mí, le disparo y así lo derroto ya. Este igual. Bien. Super. ¡Supa! Está muy fuerte esto, Pau, tío. Voy a quitar 8 decibelios. Ayer estaba leyendo, Pau, un... Vale. Vale, entonces ahora aquí lo que puedo hacer es editar, guardar la repetición, todo esto. Estaba leyendo el tema este de los DBs, tío. Estoy leyendo un libro de medicina muy curioso que habla que los DBs es una escala exponencial que a lo mejor... ¡Buah! Pulsa R para reiniciar de inmediato. Si la voz está fuerte. Solamente la voz parece que esté fuerte, ¿vale? Y tengo 3 horitas para pasarme este videojuego. Es que me disparan las balas y las tengo que ir esquivando. Pero claro, al no tener arma... ¡Ah, ya veo! Tengo que coger ese arma que ha dropeado este señor de aquí que está muerto. Vale, yo ahora voy a matar a estos rojos. Parece que este... Entonces es el truco, ¿vale? ¿Ves? Ahora la voz no está tan fuerte. Espera un segundito, voy a subirle unos dBs. Super hot. Hola, hola, hola. Perfecto. Yo creo que ya está perfectísimo. Y depende de las frecuencias, por ejemplo. Sí. Y es muy interesante porque decía que a lo mejor entre 60 dBs y 69 puede haber exactamente el doble. Vale, da lanza tu habla. Right click para lanzar tu arma a un enemigo. Toma, tonto. En la mandíbula. Y ahora agarro esta en el aire. ¡Guau, qué guapo! Y ahora este de aquí va a pillar una bala. No le he dado, ¿eh? Claro, la dificultad es que... Como que... ¿Cómo explicaría? Tienes que calcular exactamente... Ahora le he dado. ¿En qué punto te va a disparar? El doble son 6... Exacto. Son grados de 6 dBs. Me gustaría saber qué o quién me ha matado. Lanzo mi arma. Agarro esta en el aire. A este le disparo, pero no puedo disparar donde está porque la trayectoria de la bala tarda un poco en llegar. ¿Vale? Y a la vez me tengo que desplazar de un lado a otro para... Claro, es que cuando los enemigos tienen de frente son muy fáciles. A ver, yo ahora me preocupa que haya algo por aquí que me haya matado y no me haya dado cuenta. Aquí tenemos este. Sin munición. Pues le voy a tirar... ¡Ah! Vienen por detrás, tío. Pues se la voy a tirar a este, tío. Vale. Cojo este arma. ¡Oh! ¡Qué cerca! ¡Qué cerca! Yo ahora tengo uno a la derecha y uno a la izquierda. No sé por dónde meterme. ¿Verdad que tengo uno a la derecha? Y mira, este va a morir. ¿Vale? Y este de aquí... También. Si se está quieto. Bien. Super hot.
aunque el loudness es el que define la apreciación del volumen. Wow. Para ceder el control. Es muy táctico. Yo creo, Pau, que al final esto va a ser más bien un rollo Hotline Miami, ¿sabes? Al final esto va a ser una cuestión más de, creo, de ensayo-error. Left click para aturdir a un enemigo a corta distancia. Venga, pues, puñetazo que te comes. Cojo el arma y te meto un tiro aquí. Pero, curioso, disparo y cuando, después de disparar, la bala no aparece hasta que me muevo, ¿sabes? Está guays. No hay botón de recarga, mira, me ha aparecido este por aquí detrás. Oye, sí que se mueve el tiempo, ¿eh? Sí que se mueve el tiempo. Estaba viendo que sin moverme el tío este se mueve muy despacito. Tenemos aquí un tren, un metro más bien dicho. ¡Hola! ¿Qué tenemos aquí? Vale, otro. Y otro más. Le tiro el arma, vale. El arma y agarro el arma de este de aquí. Vale, el arma cuando lo golpea solamente sirve para que el otro dropee su arma. ¡Oh! He fallado el tiro. Ahora ya no. ¿Vale? Super hot. Vale. También tiene un poco de componente. Un poco de My Friend Pedro, si lo habéis jugado. ¿Vale? My Friend Pedro. Bueno. Él tiene un montón de bullet time de este coyote que se queda todo quieto. ¿Acceso no? Por aquí no puedo ir. ¿Qué está pasando? ¡Wow! Un poco Matrix todo este mundo, ¿no? Logro desbloqueado, claro que sí. Mensaje entrante. Mira, curiosamente, enter para responder. ¿Qué te parece? ¿Ves? Escriba lo que escriba, voy a pulsar solamente la tecla L. ¿Ves? ¿Ves? Interesante. Pero no sé qué supone que debo hacer. Primero estaba como... ¿Ves? Solamente me estoy pulsando espacio, por ejemplo. En un callejón... Y un metro. Increíble. XD. Todo el mundo experimenta algo diferente. Es una locura. Esa es una palabra para describirlo. Pulsa es para abandonar el chat. Comor. Fallos al final. Dice algo que no... Dice algo que de no autorizado y me eche del juego. Ah, sí. Han actualizado el crack para solucionarlo. Te lo mando. Bueno, tenemos un crack. El control también tiene muy buena pinta, Pau, y creo que lo han puesto en el Game Pass. Y mira, otro videojuego que jugar. Parece que el nuevo archivo se cuelga menos. Actualización, vale. Me han puesto una actualización del Super Hot Exe. Además, esto es muy... Dos, tío, solamente los que tenemos una edad hemos vivido un sistema operativo... Pau, ¿te acuerdas de este sistema operativo? Yo lo llegué a controlar a nivel muy básico, ¿eh? Yo me lo compré con todos los DLCs. Y de todo y tanto. El control... o sea, antes de que tenga la Series X, me tengo que jugar todo esto que está en el Game Pass. Y el control también es un poco este. Mantiene espacio para saltar. ¿Y este? Yo ahora no tengo arma aquí. Entonces, le meto un puñetazo. Vale, me han metido ahí a mí. Autoexec.bat. Salta. Vale. Le meto, agarro arma. Ahí hay otro. Le disparo, pero claro, el tema del aiming es bastante mierda, porque no sabes... ¿Ves? Ahora me ha pegado alguien y no sé dónde viene. Salta. Puñetazo. Agarro el arma. Giro porque a veces me matan a alguien y voy a disparar, por ejemplo, aquí. ¿Le he dado? No le he dado. ¿Le he dado? No le he dado. Vale. ¡Ah! Mira, este el que me disparaba. Estaba aquí. Por la espalda. Pero, tío, qué malo. Claro, se desplazan. Cargador vacío. Venga, agarro este arma. Otro que viene aquí. Vale. Ahora que viene. Si vienen en línea recta, es todo bastante más fácil. Pero, tío, me están cayendo una de balas, tío. ¡Guau! Cuatro balas solo y además no tiene para recargar, tío. Reiniciamos. Es mucho en lo que decías. Mucho Hotline Miami. Es ensayo-error, ¿vale? El primero venía... Ah, no, primero que... Tengo que cargármelo, ¿vale? Al quitarle el arma,
Y este es un asco porque... ¿Por qué es un asco? Porque... Vale, le he acertado a la primera. Ahí viene otro. Que este sí que va a caer. No, no, le he dado. Sí, le he dado. Y ahora vienen por aquí unos cuantos más. Me voy a acercar a esa, para atrás, para cuando acabe la munición. Y básicamente tienes que calcular la trayectoria de todo. A ver, este, sin balas. No pasa. ¡Ay! Tendría que haber tirado el arma, ¿vale? Porque el arma aturde. Vale, a ese le doy. Vale, a ese le he dado. Voy a acercarme para allá. ¿Lo ves? Que si me quedo quieto... Ah, no, fíjate, no se mueven. Esto tiene que ser muy guapo en realidad virtual. Tiene que ser muy guapo. Epa, Alexa, ¿qué te ha pasado? No entiendo muy bien a qué te refieres. ¿Qué, si tienes algún problema, puedes enviar comentarios técnicos y sugerencias a través de la app Alexa. Alexa, te lías mucho, cariño. Perdona, no he podido encontrar la respuesta a lo que me has preguntado. Vale, y yo creo que esto ya está. Super, y ahora vamos a silenciar a Alexa. Super hot, super wise. Te acompaño haciendo que el café. Hostia, es Alexir. Tengo aquí la maquinilla. Vale, y estos son objetos que puedo interactuar otra ronda. Mira, yo cojo el arma y me giro, porque seguramente van a empezar a llover hostias por aquí. Ah, no, este lo tengo que destruir. Es verdad que los objetos no solamente aturden, ¿vale? No matan. Y me acerco a este porque aquí veo un arma. Mira, aquí hay otro. Insisto que esto en realidad virtual tiene que ser la experiencia óptima para este videojuego, creo yo. ¿Quién me ha matado? Esta es otra, tienes que estar girándote todo el tiempo, abogado. Nosotros cuando hablamos de ella la llamamos Miquela. Para que no se active de Miquela. En casa es o sea, pobre. Si Alexa nos pudiera decir algo, nos odiaba. Angie, ves a Alexa y le dices... Alexa, tírate un pedo, ¿vale? Y diviértete. Es un festival de guarreridas. Pero en plan, Alexa, ¿qué tiempo va a hacer hoy? Alexa, ponme una alarma a tal hora. Alexa, lo que sea, pues está... ¡Ay, qué torpe! Está muy guay, tío Pau, está muy guay. Es una estética muy original. Otra ronda. Vale, y tiro para ti. Al primero venía por la espalda, quiero recordar. Vale. Bala que te comes. Mira, mentira, digo por la espalda. ¡Ay! Lo haré cuando el señor de la casa se despierte, que la tenemos en el cabecero de la cama. Pero es muy útil, la verdad. Y sobre todo yo para escuchar música. Escuchamos. Vale, ahora tengo que ir con cuidado aquí. Primero me pondré aquí de este lado, ¿vale? Bien. Este ya me estaba disparando. Este va a morir porque viene... Si vienen hacia ti en línea recta, no hay ningún problema. El problema está cuando se desplazan lateralmente, que tienes que calcular la trayectoria de la bala con su desplazamiento. No sé si me entendéis lo que os quiero decir. Y ahora voy a por esta pistola de aquí, porque vendrá otro y quiero tener una pistolica cerca. Nosotros la tenemos con las luces y además es como Alexa, enciende... Exacto, nosotros tenemos Alexa, enciende la lámpara del comedor. Alexa, pon la lámpara del dormitorio de color lila. ¿Quién me ha matado? Ay, tío. Sí, Pau, tío, la domótica ha venido para quedarse. Va muy bien. Vale, el primero era este de aquí. Vale, bala para ti. Bien. Bala para ti. Bien. Y ahora, bala para ti. No. Le aturdo, me cojo la pistola y le meto. Con amor. Vale, y ahora, mira, este de aquí ya me estaba esperando. Bien. Y falta otro. Ahí lo tenemos. Vale, ese está muerto. Y ahora otro que habrá aparecido por aquí. Perdonad, ahora estoy atento. Ahora estaré atento en el chat porque esta ya me he enganchado un par de veces en esta fase. Y pensaréis que tal vez no sea el pro gamer que en realidad soy.
Vi un episodio de la última temporada de X-Files, la del 2016, que va de domótica y acojona. Payaclo, buenos días, tío. Mi Alexa es mi loro, buenos días. Venga, va. El objetivo, a ver si me sale bien, es sería petarme un videojuego cada mañana de aquí al viernes, ¿vale? Que esta semana va a ser para armas cuerpo a cuerpo, puñetazo que te comes, ¿vale? Bien. Ah, mira, fíjate que puedes derrotar a los enemigos. Vale, alguien me ha atacado por la espalda. Ah, fíjate. Ah, entonces voy a pillar primero esta porra. Toma, hostia, que te comes. Coge esto. ¡Bum! No, ya me han calentado la cara. He visto un puño que asomaba por allí. ¿Vale? Cojo. Y. Vale. Y cojo. Hay que ver cuántas cargas tendría esto. Vale, buen calentamiento. Hacer aquí para lanzar tu arma al enemigo. Ah, mira, fíjate que está a punto de romperse. ¿Veis que me está como quebrado el arma? Y cojo la que está en buen estado. ¿Vale? ¿Cuántos golpes tiene? Uno, dos, tres. Ya cada vez es más corta. Vale, súper. Vale, tendría que tener uno a pista para saber exactamente cuál es la durabilidad del arma. ¿Vale? Para saber exactamente cuántos golpes tiene. Asuntos pendientes. Vale. Este está haciendo pipí. Está haciendo pipí. Con la. Oh, tengo ganas de ver si la tapa está subida o bajada. Está haciendo pipí con la tapa bajada. Qué desaprensivo, tío. ¿Os parece normal? Puto cerdo. ¿Cómo se nota que vives solo, cabrón? Venga. Mira, fijaos. Estaba meando con la tapa bajada. Vale, aquí viene otro. Hostia que te comes. Hostia que te comes. Y hostia que te comas. Tres hostias son necesarias. Aquí hay una botella que la vamos a usar como objeto. Pero esto seguramente se lance. Esto no creo que sea un objeto de melee. Vale, ahí hay uno. Que este tendrá pistola. Este, de hecho, tiene una metralleta, tío. Una escopeta tiene. Vale. Agarro esto. Y mato a este, tío. Si no, va a estar insoportable. Oh, he fallado. He fallado. Tiempo, caballeros, por favor. Y ahora me cojo la escopeta recortada, evidentemente. ¡Oh! Me ha salido por detrás. Me ha salido alguien por detrás. Venga, el guarro que mea con la tapa baja, levantada. Puñetazo, puñetazo y puñetazo. Venga, he sacado un logro y no sé ni cuál es, ¿eh? Vale, le tiro la botella ese. Le tiro una bola de billar. Voy a apuntar un poco más arriba. Vale, me ha dado. Me ha dado. Esos recuerdos de resacas universitarias y tapas de VC bajadas. Uno, dos, tres. Fijaos que nada. No lo toques. Venga. Sí, le he dado ahora. Ahora le he dado. Y ha dropeado el arma. Vale, viene a por mí, ¿eh? El tío después ya no quiere coger más. Bola. Bola. Están soltando todas las armas, ¿eh? Vale, me agarro la pistola. Y vamos a liarnos a balazos. ¡Ah! Fíjate, sí que van a por. Sí que ha ido por la recortada. Tiempo, caballeros, por favor. Lo que me ha pasado antes, no me acordaba. ¡Ah, tío! Es que. ¡Qué torpe, tío! Venga. Tengo que. Esto también es fácil. Los que vienen así, sin armas, bastante fácil. Me tengo que recordar de girarme cuando sale lo de tiempo, por favor. ¿Le he dado? Creo que no. Vale, esta sí que le he dado. Coge el arma otra vez. Se come otra bola. Se come otra bola. ¿Vale? Tira la pistola, pero cae. Ay, caído de ese lado.
Tío, ¿cómo lo hago ahora para acercarme a este tío que tiene la recortada? No me deja, ¿lo veis? Ah, puedo saltar. Torpe. Venga. Coge esto. Yo ahora tendría que ponerme... Vale, primero este que asoma por aquí, ¿vale? Tiempo, caballeros, por favor. Esto debe ser algún tipo de tiempo. Sí, me está costando esta fase. Me está costando mucho esta fase. Y todo porque estoy haciendo algo mal con estos dos de aquí. No le he dado. Está sonando el Discord. Está, me ha peinado estas balas, ¿eh? Me han peinado. Bien. Tiempo, caballeros. ¿Dónde está el arma? ¿Dónde está el arma? Ahí. Muy difícil, tío. Me están sacando unos cuantos a la vez por cada lado y no sé cómo deshacerme de ellos. Vale. Bola para ti. Bola para ti. Voy a coger la escopeta. A ver si cuando me prisa. Vale. Ya tengo la escopeta. Ahora me tendría que ir esto. Vale, un poco mejor. Vale, escopeta ahí. ¡Uh! ¡Ah, tío! Vale, es muy Hotline. Muy, muy, muy Hotline Miami. ¿Vale? Que tal vez no sea de mis mecánicas preferidas del mundo. Y el juego bueno, ojo, no estoy diciendo nada en contra, pero al final de cuentas se trata en ensayo-error hasta que consigues encontrar una combinación que te funciona. Y no es tanto una cuestión de skill como de darte cuenta que es en lo que estás fallando, en lo que no, aún no. En lo que estás fallando y en lo que no. Vale, le he metido en la cabezota a ese. Otra. Nada. ¿Te refieres en el zinc que es probar fases, probar la combinación que te puede funcionar bien hasta que consigues pasarte eso, Pau, ¿verdad? Porque además pilla el arma súper rápido, se desplaza. Vale, ya tengo la escopeta. Vale, estoy muerto. Tiempo, caballeros. Voy a probar de hacer una cosa, que es... Muerto. Y ahora ponerme aquí. De esta manera solamente me pueden venir de un lado, ¿vale? Bien, yo ahora estoy aquí. Y supuestamente puedo... Sin munición, pues mal. ¡Hay una pistola aquí! Tú recógela, tonto. ¡Ah! Ya lo tenía, tío. Hasta que encuentres el bug que te permite pasarte el nivel en el caso de The Thing. Bueno, sabes que los videojuegos en la Play 2 estaban diseñados como estaban diseñados, tío. Que no tenían el testeo que tienen actualmente, tío. Es cuestión de ensayo error. Voy a probar la misma combinación que me ha dado buen resultado ahora, que consiste en ir a por la escopetita. Vale. Tiempo, caballeros. ¿Dónde está este? Vale, me lo he enfocado. La bala viene hacia aquí. He disparado aquí. Ese cae. Tiene una... Tío, en serio, tío. Qué paciencia. No sé si me lo pasaré hoy, ¿eh? Supuestamente yo creo que a estas alturas del videojuego ya tendría que haber conseguido superar más que esta fase, tío. Vale. La cosa está en que cuando me cargo el de la escopeta es cuando aparecen todos aquí, ¿vale? Entonces, a lo mejor lo que tendría que hacer es...
no dejar de matar. Sería una buena estrategia a seguir. Sería, es un buen truco, ¿eh? Es un buen consejo. O sea, que no coger balas. Tras años de experiencia en el mundo de los videojuegos, Tía Violi recomienda no coger las balas que no son vuestras, ¿vale? No es recomendable. Para nada. Vale, tiempo, caballeros. Cuando derrotas... Vale, aquí me mato un par de un tiro, además. Vale, otro disparo. A ver si me consigo matar varios de un tiro. En serio, tío. Al final va a tener que ser dos días. Esto me revienta un poco. Me rompe todos mis planes que tenía. Porque veo que soy bastante más manco de lo que esperaba en este videojuego. Vale. Cuando esos salen, cuando yo derroto al de la escopeta. Briconsejo. Derrotarlo más tarde. Vale. Entonces a lo mejor si voy primero a por ese de allí, al que viene suelto, si ataco primero al que viene suelto, a lo mejor gano un enemigo antes, ¿vale? Y además tiene pistola, con lo que me puede ir bastante bien. Me cubro con la columna y no sale el otro. Ahí está. Vale, suelta el arma. Sí. No. Estoy muerto, estoy jodido. Aquí probando diferentes opciones. ¡Ay, tío! ¡Qué desespero! Si la cuestión es que a lo mejor no dejar que ninguno de ellos coja arma. Dos. Ahora tengo un montón de armas. ¿Qué hago? Me escondo aquí. Tienen que venir a por mí. De todas las maneras, solamente pueden pasar por estas dos puertas, ¿vale? Entonces, primer disparo. Me llevo alguno. Venga, pasad. Ahora ya tengo la recarga hecha. Que no me vengan por allí, por favor. Sin balas, tío. Es perfecto todo. ¡Tío! ¡Oh, madre mía! ¡Qué aburrimiento! Venga, que violí. Que tampoco tiene que ser tan complicado, macho. Pero esta vez no ha cogido la escopeta. Fíjate, ha ido por un arma adentro. Vale, yo me pillo esto, ¿vale? ¿Está? ¿Pero quiere disparar? ¡Wala! Esta, qué cerquita. Vale, un combate. Y estoy dispuesto a usarlo. Es mala idea meterse por allí porque te acorralan, ¿vale? Entonces no sé si mantener un combate abierto con esta gente o cómo hacerlo, tío. La cosa empieza a desesperar ya. Y esto no hace ni un rato que estoy jugando. Vale, suelta el arma. Vale, derroto a este. Mira, voy a ponerme por aquí que sé que hay un arma. A lo mejor por aquí es otra estrategia mejor a seguir. Vale, estar aquí. ¿Está listo? No, tío. Pero esas balas andan solas, tío. ¡Ah! Venga, torpe.
pasado demasiado alto. Es un suicidio, meterse delante de ellos es un suicidio. Venga, vamos a jugar un poco más safe, tal vez. Bien, bien. Que no lo cojan, que no llegue a cogerlo. Suelta esto y meta puñetazo limpio, que es la manera más rápida cuando están cuerpo a cuerpo, ¿vale? La carga de esto es lentísima, tío. Es que es lentísima, tío. Es lentísima. O directamente pasar de la escopeta y pillarme la pistola, ¿vale? A lo mejor eso sería otra opción también a tener en cuenta, pensando que la escopeta es mucho mejor y en realidad no lo es. Y me conviene más ir con la pistola por delante. Vale, ahí me cargo los dos, ¿verdad? Sí, perfecto. Me cargo a uno. No me cargo a ninguno, tío. Madre mía, tío. Madre mía, ¿qué tiempo llevaré aquí? Llevaré tranquilamente 20 minutos con esta fase. No le he dado. Creo que le he golpeado una bala antes. Vale, ahora sí que le he dado. Vale, a menos que vayan soltando las armas. Ha vuelto a agarrar esto. Bien, pistola. Ven aquí. Bien. Vamos a ir a pistola, tío. Vale, no te muevas. Se mueven ellos. Este tiene pinta de ir para allá. Esa bala me ha silbado muy cerquita. ¿Le he dado? Sí. Me quedan tres balas. Según mis cálculos. Tía Violi, no te apresures. Sin balas. Mal. Entonces, vamos a desarmar a este. Le pillo el bate de béisbol. Y confiar de que asomen por aquí. Dispara. Dispara, tonto. Por ahí no viene nadie, ¿verdad? Vale, muerto. ¿Y la pistola dónde está? ¡No! ¡Madre mía! Ya estaba. Vale, tengo que ir a por la pistola, no por la, a por... Y evitar que nadie... Aquí hay un montón de... Mira, fíjate en la barra, hay un montón de botellas allí. Y tal vez, si voy allí y me pongo a tirar botellas como si no hubiera un mañana, a lo mejor eso es mucho mejor, ¿sabes? Que no tengo... No dispongo de munición, pero dispongo de tazas. A lo mejor ese era el truco de esta fase, ¿ves? En vez de hacer el tonto volviéndome loco con esto. Va por todos lados. ¿Pero por qué no le doy? Vale, ahora sí. No, no, no y no. Y yo creo que el truco está en usar los objetos que hay en la barra para golpear a todo el mundo, tío, y dejarlos desarmados. Porque a golpe de pistola esto no me está yendo nada bien. ¿Vale? Creo que sí. Creo que es la manera. No. Ni idea. Venga, va, tío. Lo que me preocupa es que si aquí al principio ya me estoy enganchando de esta manera, no quiero ni pensar lo que pasará al final.
Venga. Arriba. Te comes una bola. Cojo otra. Y esta será, esta bola será para ti. Y esto será para ti. Esto aquí. Carga pistola. Tiro que te comes. Y tiro que te comes. Y ahora a corto. ¡Oh! ¡Oh! Venga, tío. Aquí había uno vivo. No me da. Por poco no me da. Coño, que está. ¡Ah, ¡oh, tío! ¿Ves? Es que sabía que había dejado uno vivo. Creo que lo estoy pillando el truquillo, ¿eh? Creo que lo tengo más o menos. Más o menos lo tengo apañado. Venga, tiro bola. Tiro bola. Importante no dejarle agarrar el arma a este. Tío, voy a tirar aquí todo el bar. Ahí le acertaré a uno. A dos. ¡Hostia, tío! ¡Ah! Bro, you are the only person playing this game. Oh, thank you, Andy. Andy and I, thank you for coming to see playing that game, I know. And I enjoyed that game really so much, but I think it's a little bit testing any possibility in every level. So it's not that easy. I thought it was much easier than I expect. But I think it's a nice game. It's a, not yet. And where is my gun? Where is my gun? Okay. No, I have. Hora de dejarlo. Time to leave. Kill. No munition, no ammo. Una katana, wow. Katana, oh, wow. No. Toma. Super hot. Primer intento, ahora sí. Sentido incorrecto.
Wrong way. Mira, lo van a atropellar. ¡Oh! ¡Wow, wow! Sentido incorrecto. ¡No, no, no! ¿Cómo? ¿Cómo lo tengo que...? No puedo llegar a esta parte de allí. Sentido incorrecto. Si salto, me atropella. Si me muevo, me atropella. Si me giro... Vale, ya está en marcha. Entonces... Bien, ahora sí. Supongo que van a empezar a bajar por aquí malos. Con escopetas. Con pistolas. Vale. Ya sé cómo va. Me giro. Y me voy aquí a cogerme botellas. Cojo esto. ¡Guau! ¡Wow! ¡Metralleta! ¡Oh! Por la espalda. Vale. Cojo esto. ¡Guau! ¡Wow! Esta bala. ¡No! Aquí atrás salen tres. Uno, dos, tres. ¡Ja, ja, ja! ¡Super hot! ¡Bien! ¡Super hot! ¿Next? Ok. Acceso no autorizado. ¿Qué pasa? Vale, parece que sí que está pasando algo ahora. Enter para responder mensaje entrante. Vamos allá, a ver qué encontramos. Mira quién es, mira quién ha vuelto. Llevo horas tratando de dar contigo. ¿Has estado todo el rato jugando? Sí, me he enganchado en una fase, jefe. No me pareció que estuviera tanto tiempo. Lo sé, a mí me pasó lo mismo la primera vez que entré. No podía parar. Algo disperso, ¿no? Hay trama, no explican nada, solo matan tíos rojos. Bueno, es verdad. Al principio es lo que parece. ¿Acaba pasando algo? No te quiero chafar. ¿Cómo sigue? Aún supongo que ya no importa. Han añadido más niveles, espera. Están protegidos con contraseña. Mensaje de Slack. No me digas, ¿qué rollo? Un segundito. O sea, cosa que sea importante. Vale. No me digas, ¿qué rollo? Ya ves. Te lo envío de todas formas. Si logras entrar, avísame. Chat finalizado. Venga, vamos allá. Está descargando... Archivos nuevos con contraseña. Esto carga. Ya reparte más estopa. Oye, qué manera más tonta de engancharme con este nivel. El resto más o menos han ido bastante rápidos. Y en ese ha sido enganchada tonta. Contraseña introducida. Era... Acceso permitido. He escrito cualquier cosa, ¿eh? ¿Qué hora es? Tengo 2 horas y media para pasarme esto. ¿Vale? El tiempo que pone How Long to Beat son 2 horas y media. Yo ya llevo
unos 40 minutos. Espero llegar al final, macho. Mi intención era hacer long play. Han penetrado en el sistema. Vale, y aquí no tengo nada. Y me vienen las balas. Y aquí no tengo ningún objeto para pasar. Vale, y por aquí por el lateral sí que veo. Esto de aquí. Vale, y llevo, me cojo esto y sería parda. Lo que pasa es que esto tiene una recarga lentísima, tío. Lentísima, no os imagináis, ¿eh? Vale, a ver si me cargo un par. Vale, si te pilla la recarga, lo que se puede hacer es tirar el arma. Y de esta manera te ahorras el tiempo de recarga. Y aquí tengo dos escopetas más, que es lo que voy a hacer. Si de repente tengo que soltar un disparo urgente, lo que hago es tiro el arma y me pillo otra. Y ahí delante tengo otro armero, ¿vale? Mira, y de hecho aquí hay más. Será por armas aquí. Sin munición, toma, te comes esto, tío. Me pillo una escopeta y te comes una bala. Con amor. Super hot, mira. Tío, me da una rabia de repente en un nivel te enganchas y algunos van del tirón. Super hot. ¿Estás con ellos? Determinando lugar de la intrusión. Vamos allá. Podemos verte. Saltamos de nivel. Pasamos al siguiente. Otro logro. Mensaje entrante. Entre para responder. Vamos a ver qué nos dicen. Quiero jugar. Maldita contraseña. Me pasó algo. Creí haberme visto a mí mismo en el juego. No se parecía a mi cuarto, pero de algún modo sabía que lo era, como en un sueño. Logré entrar, pero olvídate de la contraseña. El juego está roto. Estaba roto desde el principio. Venga, fui yo el que te hablo de él. Me debes una. Yo no he escrito eso. Qué rayada. Parece que he estado jugando demasiado. Parece que están hackeando esto. ¿En serio? Pero todo es así. Ahora sí que me deja. Ah, no, no. O sea, pulse lo que pulse. Escribe random. No creo que ninguno de los de los dos debiera estar jugando a esto. Vale, como quieras. Tú y yo hemos acabado. Chat finalizado. Venga, pues. A jugar al siguiente. Tenemos el Redmi, el Quit, Settings, Demos, Celular. Un montón de cosas aquí. El de realidad virtual tiene que estar interesante, tío. Tiene que estar muy guays. Quiero ver a ver quién está por aquí. Es una cosa curiosa que me pasa. Pone gente conectada 4, pero me parece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me parece mucha más gente conectada de la que aparece como cifras, ¿sabes? Y esto le pasa a mucha gente. No sé si es lo normal. Camina. Sigue moviéndote. Sigue moviéndote. Estoy aquí encarcelado. Sigo moviéndome bien. Quédate quieto. No. 5, 4, 3, 2, 1. Buen perro. Madre mía, tío. Niveles, tío. ¿Qué niveles, tío? Los bots no cuentan. Hola. Hola, Calimocho, tío. ¿Bots? Es que no parece que sean bots. No lo sé. Y además el otro día en el Steam también de Julio J. Gámez también decía lo mismo. Decía que la cantidad de personas que aparecen, rompo el cristal, le pego con la escopeta, con mucho amor, y ahora me pongo de manera que pueda verlos venir. Esto es una caída al vacío, ¿eh? ¿O no? Tiene toda la pinta. O tengo que andar por aquí, por el lateral. O por aquí, por el lateral. Mira, aquí está. ¡Pum! Tiro que te comes. Por este andamio que... O balcón, no sé muy bien cómo decir qué es esto. O te tiro por aquí. Te tiro la escopeta, tío. La escopeta principalmente porque el reload es demasiado lento. ¿Se puede disparar a través de los cristales?
Mira, mira. Lluvia de balas. Tío, cualquiera asoma aquí, ¿sabes? Ese me lo cargo ya. Y este tiene pinta de que sí. Bien. He hecho 3 disparos. Medicina fuerte. ¿Tengo más disparos? Bien. Cógete el arma, tío. Cógete el arma porque se me han acabado las balas, nene. Que te cojas el arma, coño. Sin balas, ¿ves? Ya estaba muerto, tío. No sé ni cómo puñetas estoy vivo. He metido entre 2 balas. Y aquí tengo un montón de armas, ¿vale? Lo importante es que nadie me ataque por la espalda. Tengo aquí balas para parar un tren. Balas, escopetas, metralletas. Dispara, coño. Vale, otro menos. Y hay otro con... El arma este, el tiempo que recargo. Me acerco adelante. Muerto otro. Tiro. No puedo coger el arma mientras no tire la que tengo. Fijaos, curioso. Bastante bien, bastante bien. Estoy pillando la mecánica. Ha sido el enganchón solamente en esa fase. Y sobre todo, calcula bien la trayectoria, tía Violeta. Si no, pasa lo que pasa. Mira. No hay fuego amigo para ellos, ¿eh? Que ladrones. Le acaba de meter un escopetazo al colega por la espalda. Y no le ha pasado nada, tío. Vale, ahora me la juego. Bien, le he dado. Estoy jugando a la primera todo, tío. Trabajo desde dentro. Botella que te comes, chaval. Botella que te comes y te parto la cara. Esto es una katana lo que llevas. Ni querer. A una barra de hierro. ¿Qué he hecho? Vale. Y ahora tengo 3 balas más. Hay que contar balas, ¿eh? Fijaos, ni un HUD, ni nada. Ningún indicador de munición ni de recarga. Tengo 3 balas más. Aquí dentro hay un montón de botellas. No encuentro al siguiente malo, pero seguro que está aquí agazapado esperándome. Míralo. Sí se lo esperaban. Bien, eso es una metralleta, ¿verdad? Entonces me interesa bastante. Me quedan 2 balas de pistola. ¿Esto qué es? Esto es una televisión. Y mirando las televisiones, no me he dado cuenta, me queda una bala. ¡Ah, tío, qué mal, qué mal! No es difícil, no es difícil este nivel. Vale, te parto la cara. Otra botella. Te la parto a ti. Tío. Me he enganchado, no sé si habías llegado. Me he enganchado en uno muy tontamente. Toma, te comes la barra, nene. Y te meto un tiro. Vale, y el siguiente creo recordar que estaba por aquí. Lo que pasa que hasta que no me mueva... Entonces no se mueve él, entonces puede explorar un poquito, ¿vale? Una vez que ya asome, va a ser cuando va a empezar aquí. Pero es un espectáculo de juego, tío, la mecánica es muy original. Y, tío, te digo que esto videojuego sería un videojuego fantástico para jugar en VR. Le he metido la pared, ¿eh? 2 balas. Vale. Se lo esperaban. ¿Me cojo? No, me queda un disparo, tío. Voy a aprovecharlo para este de aquí. Vale. Me lo he cargado ese. No entiendo cómo puede ser que ese no me haya matado. Bien. Y ahora tengo que estar fijándome que... No... ¡Ay! He fallado el tiro, tío. Vale. Que no me venga uno por aquí, por la espalda. Esto es lo más importante. ¡Oh, ladrón! Bien, de lleno repetido. ¡Cha! ¡Toma ya!
Lo mejor en las repeticiones, pareces John Wick. Es una mezcla de My Friend Predo con Hotline Miami, con Max Payne, tío, no sé, es difícil de catalogar esto. A ver, otra vez, otro nivel de chat. Bala perro. Vuelve a estar aquí arriba. En la... Vale, y ahora esto será un nivel de esquivar balas. Muere, perro. Porque estoy aquí arriba. Y lo único que puedo hacer es desplazarme de manera que nadie me dispare. Y parece que el único que dispara es el que está situado... No, disparan varios. Que está justo encima de la puerta. Y lo que hago es desplazarme con la espalda pegada a la pared para ver los disparos. Y supongo que será esperar que todos disparen sus balas, tío. Vaya nivel. Vaya nivel, tío. Os digo que estoy teniendo mucha suerte, ¿eh? Estoy teniendo mucha suerte, tío. Hostia, mira cuántas balas, tío. A ver. ¿Esto se acabará en algún momento? ¿Tienen munición limitada o qué? Porque, tío, no puedo hacer nada. O sea, no tengo ningún objeto. Esa puerta al menos no se abría. En la fase anterior que te decía muévete, la fase no se abría. La puerta no se abría. Entonces, no sé si vale la pena que invierta un segundo para ver. Yo creo que tienes que matar. ¿Y cómo tengo que matar? Calimocho, estoy aquí arriba. Buen perro. No, tío, tengo que morir. Fíjate. Tengo que morir. ¿Ves? Este no es tu sitio. A ti te tienen que matar a ti. Ah, vale. Toma, hostia que te comes. Este perrete de porcelana va para este señor de aquí. Tres hostias que te invito también. Derrotado. Tres hostias. Tengo una katana, tío. Todo con katana mola mucho más, tío. Todo con... Mira, mira. Partido aquí de cuajo. Las katanas solamente hacen que sumar a un videojuego, tío. Todos los videojuegos tendrían que tener katanas. Y voy aquí todo desconfiado por la espalda porque lo más normal es que te spawnen. Yo lo que voy a hacer es empezar a tirar katanas, tío, al personal, ¿sabes? Además, las katanas matan. Estos objetos aturden, pero las katanas matan. Está bien. Y esta pistola tiene mi nombre aquí puesto. ¡Ah, mira! Por tener la avaricia de ir a por la pistola, pues me han enfocado. Tú, este perrete es para ti. Estas tres hostias son para ti. Entonces lo que voy a hacer es no tirar la katana. Intentaré mantenerla un rato más y estos tres me los cargo a puño. Vale. Y ahora voy para allá. ¿Qué hago, tío? Es que si me acerco es a bocajarro. No, no se puede, no se puede. Con la katana a un tío que va de cara con la pistola, más vale tirársela y ya está. Entonces lo que haré es tirarle la katana a uno de estos, que además es insta-kill, y al otro le desarmaré. ¿Vale? Vale, esa katana va para allá. Y... Ay, perdón. Me he equivocado. Esto es insta-kill. Y esto va para allá. ¡No le he dado! ¡No le he dado, tío! ¡Cago en mi vida! Aquí tengo... Intentaré resguardarme aquí. ¡Qué mal, tío! Claro, supuestamente en ese punto ya tendría que haber... ¡Mira, mira, mira, mira qué bien! La pistola está más salvada. Cabrones que no tienen fuego amigo, tío. Vale, ya está. Se ha pillado la katana. Cuidado a tus seis. ¡Vuela! Apareció mucha gente aquí de repente, ¿eh? Se mueven, pero muy despacio, ¿eh? Super hot. ¡Ja! ¡Activa! Buena, buena, buena. Le estoy pillando el truco, tío. Le estoy pillando el truco y estoy empezando a disfrutar del videojuego. Hostia.
Hostia, qué guapo, tío. Una escena de estas de ascensor donde todo el mundo se apunta. Ah, me tengo que mover, me tengo que desplazar porque si no, veis que me petan. Y tengo que coger el arma, tonto. Y no me puedo mover, tío. No, no es fácil, no es fácil, ¿eh? Tío, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Tío, la parte de puzzle que tiene estos videojuegos. Vale, ya lo tengo. ¡No! Vale, ya lo tenía. No, tío. No, no puedo tocar ni un clic de más. En un ascensor, tío, muy guapo, Pau. Lo que pasa es que me están cosiendo a disparos. ¿Ves? Este segundo disparo es el que me mata a mí. ¡Ah! Le tiro. Claro, ya lo tengo. Exacto. ¿Y su pistola dónde ha saltado? Aquí. Vale, entonces tengo que disparar. Ya lo ven. Mira, tengo que disparar. No, a ver, Sebastián. Céntrate. Le quito el arma. Disparo a este. Le tiro el arma a este. Agarro su arma y le meto. Ven, vale. ¡Hola! ¡Ah, tío! ¡Que vienen más! ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones, tío! Vale. No, a ver, tía. Es, aquí es la secuencia, solamente puede ser esta. Garro. Disparo. Tiro. ¿Vale? De esta manera es la única manera de poder hacer las dos cosas tan rápido porque el arma tiene una recarga. No, ¿cómo lo he hecho antes, tío? El arma tiene una recarga que si espero... ¿No? O es que estoy tocando demasiado tiempo. A ver. ¿Cómo es esa bala que sale muy pronto? Muévete a tu izquierda, sí. Ahora sí. Y mientras tanto sale el otro. A ver. Esto tiene que ser puro y duro. No. Ay, aquí me he equivocado. Estoy muerto. Ah, mira. Pues no estoy muerto. Ay. Coge esto. Disparo. Más rápido, tía Violi. Más rápido. Lo que mola de este videojuego es que mueres y ya estás jugando, ¿eh? El tiempo. Vale, y te sale detrás uno con una escopeta. Bien, para acabar de arreglarlo. El problema está en que hay uno que... ¿Dónde está la pistola? ¿Dónde está la pistola? No la he visto pasar. Que hay uno que no me cargo, ¿vale? El del... Claro, ahora entiendo. El que le golpeó al principio, no lo derroto. Tengo que tener tiempo. ¿Y ahora por qué no me ha cogido el arma? ¡Ah! ¿A qué emperras en quitarle la pistola al que no te dispara? Porque es el que está aquí. A ver, vamos a probar. Vamos a probar lo que dice Calimocho. ¿Cómo que no me dispara? Vamos a probarlo, la alternativa. Estos ahora no se mueven, ¿vale? Más tarde. Entonces, a este le puedo meter, que sale el icono, a este no y a este no. He probado con meterle a este, ¿vale? Entonces, me cojo la pistola. ¿Veis? En ese tiempo también ya me han petado. Vale, parece que voy bien, ¿eh? Parece que voy bien. Estoy... Si le tiro la pistola a este, no tengo que dispararle. Y ahora me viene el de la escopeta, tío. Que igual le tendría que disparar al de la escopeta. Espera un segundito. Ahí lo tienes. Vale, le he dado al de la escopeta. Le he dado, vale. Y ahora a este de aquí le tiro el arma. Y me cojo. Le meto aquí. ¡Hostia puta que hay más! ¡Hostia que hay más! Vale.
Tío, Calimocho, Pau, somos un equipo, ¿eh? Somos un equipo. Somos uno. Son gorgeous. Qué cabrón. Los otros dos ya te apuntaban de primeras, es verdad. Vamos, vamos, tío. Somos un equipo, tío. Vamos aquí a derrotar este juego. No hay trama, no explican nada. No sabes lo que estás haciendo. Vale, otra vez el nivel de la jaula, tío. Observa con atención. Left click para recibir. ¿Para recibir el qué? Vale, estoy haciendo clic. Estamos vigilando tu casa. Hostia, tío, esto es la paranoia, ¿eh? Te van haciendo como así, como pequeñas capturas, Pau, como si fueran cámaras de tu casa o parece, no sé, como de una instalación. Y van haciendo zoom. Más que hacer zoom, es como si tú llevaras un personaje que ves que va avanzando. Ahora ha subido la escalera. O sea, la apuesta de este videojuego es muy guay, tío. Estamos vigilando. Y se supone que este señor de rojo debo ser yo. Que me están vigilando. Tu mente está aquí. Con nosotros. Tendría que haber puesto una voz así más épica. Tu voz está aquí con nosotros. Intenta desconectar. Vale, ahora me invita a que pulse ESC para desconectar. Y yo, que soy una persona muy obediente. ¿Y si no te dejamos? Mira qué cabrones. ¿Vale? ¿Algún tipo de manipulación mental? Vuelve a intentarlo. Pulsa ESC para desconectar. Podemos tenerte aquí para siempre, bien. A la 1:30 me voy a por las nenas. O sea, también te lo digo yo, ¿eh? No me deja, ¿eh? Fíjate. Enter, mensaje entrante. Es un videojuego que juega un poco también como el Little Inferno, estos videojuegos, de que hay un ente ajeno a ti, o el Pony Island, tío, ahora me he acordado, ¿habéis jugado el Pony Island? Es un videojuego, tío, es un viaje nacido, de Devolver Digital, ¿vale? Es una mezcla de puzzle con plataformeo, pero tío, es una ida de pinza, tío, a unos niveles tipo esto, y también hay un ente que está jugando contigo, también un poco como el Undertale, todos estos. No lo sabía, lo siento. El Pony Island Pau son 4 horas, ¿vale? Y son puzzles, tío, que a ti te gustan. Son puzzles así como tipo de... como si fuera de programación o algo por el estilo. Claro que no. Te dejas llevar por el orgullo. Promete que no volverás a ejecutar Super JS. Lo prometo. Sabemos que esto no va a pasar. Venga. Yo sí lo jugué también. El Pony Island es... yo lo recomiendo, ¿eh? Porque es un videojuego muy simple a nivel gráfico. Pero, tío, muy... no volver a ejecutar Super Hot Exe. Bien. Chat finalizado. Y, evidentemente, es como ir tripado. Mucha droga, tío. Mucha guayasca, tío. Muy mal, tío. Pero también tengo una cosa, tío. Y es lo que comentábamos ayer con el tema del Journey. Tío, hay que innovar. Y de repente dices, tío, tengo una propuesta que básicamente consiste en que la gente flipe mucho. Vale, ¿qué tengo en la mano? Tengo una katana. Tengo una katana y estos señores tienen 3 metralletas. Entonces, uno tiene 2 pistolas y el otro tiene... Y la pregunta es, si tiro la katana, ¿me puedo llevar 2 por delante? Tal vez 3. Uno me lleva por delante. Vale. Esto se puede... Esto es... Sí. Lo desarmo. ¡Ah! El de la metralleta. Entonces, y si le tiro, baja al suelo. Y si le tiro, la katana, el de la metralleta. ¿Y eso qué me quito? A ver... Si consigo llegar al candelabro... Me ha llegado. No está mal, ¿eh? Igual lo saco de esta, con esta táctica. Creo recordar que el de la metralloide es este de ahí. Toma, pues te has ganado una katana, ¿vale? Uf, madre mía. Quería hacer un reset y no sé cómo va. Super JX, tío, quiero seguir jugando. Baja al suelo, a ver si consigo acertarle esta ocasión. Bien. No, es que es claro, al moverse para arriba... Tengo que apuntar un poco más arriba, que se desplaza para arriba él. Entonces vamos a apuntar a la cabeza y seguro que la acierto. ¿Veis? Ahora sí.
me doy prisa a enterrar el candelabro y tú me cojo la pistola y te mato a ti primero, que estás más cerquita. Y después mato al señor ese de allí. Que ese señor de allí realmente tampoco me molesta tantísimo, porque las balas se esquivan muy bien de esta manera. Y casi me interesa ir. Mira, el tío me huye, ¿eh? ¿Dónde está la metralleta, tío? ¿Dónde está la metralleta? Arriba. Vale, ahí salen, van saliendo. La de la metralleta le doy de lleno, tío. ¡Guau! Súper bien. Creo que no tengo munición. Creo que no tengo munición. No le he acertado. Ese vino con una katana. Bien, ya he acertado. Y creo que me vienen aquí. He disparado en 4 ocasiones, ¿vale? Entonces ahora viene el de allí. ¡Hostia, Javier, tío! No te queda munición. Muchas gracias por pasarte, tío. Entonces, ese de allí se va a coger. Voy a tirarle el arma a ese de aquí. Me pillo este de aquí. Calculo que la bala llegará a esa altura. No, no le he acertado. Tengo alguien por detrás, tengo alguien por detrás, tío. No le he dado, no le he dado, tío. No le he dado, no le he dado, no le he dado. Sí le he dado. Y aquí viene el de la katana por mí. Esa bala me ha silbado. Y esto va a ser... los que vienen en línea recta están chupados, ¿vale? Porque es tiro limpio. Es un tiro limpio. Ahora tengo la katana. Y este viene desarmado. Y bueno, a priori la fase, muy mal tendría que hacerlo. Como que viene desarmado, voy a esperar a que se alinee conmigo para no fallar el tiro. ¿Veis? Sin balas. No hay ningún problema porque te comes esto y después te comes una katana. ¿Ves? Chap. Super hot. Bien, una vez que pillas la mecánica del videojuego no es tan complicado, ¿vale? No es tan complicado. Me flipa todavía que me haya enganchado tanto en ese nivel, tío. Que tenía tantas botellas para desarmar, no lo sé. A veces... ¿Qué llevo en la mano? Un transmisor. Que, por cierto, acaba de romper. Like, vos, mátame, va. Mátame. ¡Hostia! Ese transmisor debe ser usado para tirárselo al señor este, desarmarle, pillarme la pistola, disparar a este de aquí, porque vamos a priorizar los que van armados, tío, evidentemente. Que son los que... más rápido te van a llegar. Vale, molaría también empezar a dejar de fallar balas, tío. Vale, aquí tenemos otro que me está apuntando. Atraviesa el cristal. No me lo he matado, ¿eh? Bien, ahora sí. Bien, importante, cubrirse las espaldas, ¿eh? Si muevo la cámara, ¿pasa el tiempo? No. Sí, porque digo... Es que en realidad el tiempo creo que no llega a congelarse. Siempre queda un poquito de... Un poquito de... Por favor. Un poquito de movimiento, ¿vale? Y no sé si alejarme por aquí. ¿Por qué? Porque... Míralo. El señor este. Sin munición. Ningún problema. Vente aquí. Vente. Porque te vas a comer... Una bala. Una pistola. ¿Vale? Que aprovecharé para desarmarte. Toma. Vale, ya la voy aquí atrás, agarro esta que está más alejada. Supuestamente ya tiene que estar desarmado. Supuestamente, me da miedo asomar por allí. Disparo y le acierto. Reunión aplazada, vale, ahora eso va a empezar a venir aquí. Dios y la madre. Vale, aquí tenemos más gente. Mira, esto es tiro limpio también. Otro tiro limpio. Me preocupa mucho, como veis mis espaldas, que me haga un spawn algún enemigo por allá detrás. Y me la lía. Bien, otro. Y aquí, ahí tenemos otro más, fijaos, ¿eh? Ese está apuntando. Si no se mueve, tendría que... Habrá más, tío. O sea, que no se ha acabado. Mira, se ha iluminado por aquí esto, ¿eh? Oh, no sé si volver atrás a por esa pistola. Mira, ¿ves? Mira que lo sabía. ¡Ah! ¡Oh, qué lástima, qué lástima! Casi me lo reventó la primera. Casi me lo paso a la primera. Vale.
hemos dicho que esto se lo come este de aquí. Me pillo la pistola. No es difícil, ¿eh? No es difícil. Sabiendo por dónde vienen, este disparo aquí. Un poco más aquí, porque se va a desplazar mientras yo disparo. Bien. Tal vez el truco pueda ser ese de aquí. También disparo. Me aparto. Parece que la primera pala no le mata. Solamente lo que sucede es que rompe el cristal y digamos que lo aturde. ¿Vale? Ahora, el siguiente, creo recordar que estaba aquí con su escopeta. Y me saldrá un mensaje después. ¿Vale? Bien. Headshot, que de hecho no sé por qué tiro la cabeza, tío, es la costumbre. Porque en realidad creo que no me quedan más balas, tío, sin munición. Aquí me cargo dos de un tiro. Vale, aquí me cargo también dos de un tiro. Y vuelvo a disparar. Porque ese habrá más. Estoy por... ¿Dónde está la pistola, tío? Vale. Primero disparo aquí. Cargador vacío, tío. Cargador vacío. Bien. Me da miedo girarme, tío. Vale. Ese está muerto. Y aquí tenemos otro. No, tío. Tendría que haber tirado el arma. ¡Qué tontería! Tendría que haber tirado el arma. Tendría que haber tirado el arma para desarmarlo. Y de esta manera... Es que la recarga es lo que me está matando, finalmente, ¿sabes? El problema es que la recarga es tan lenta a esta velocidad... Que lo que sucede es que no puedo dejar pasar un segundo. Entonces, lo que sucede es que tengo que disparar una bala... Disparar una bala y después lanzar el arma. ¿Vale? De esta manera así me aseguro. Tú te vas a comer un headshot sin munición. No pasa nada. ¿Le he dado? No, no le he dado. Vale, ahora sí. Reunión aplazada. Me quedan tres balas. Voy a apuntar primero al que está con la escopeta esa. Ah, se me ha cruzado uno en medio. Vale. ¿Cuántas balas me quedan? Habrá más. Y ahora lo que me dice mi lógica es de meterme sin balas. Me tiro esto. Agarro pistola. No le he dado. Uf. Vale, ¿veis este de aquí? Pues este de aquí no le puedo disparar. Porque el cooldown es tan... la recarga es tan lenta que lo que sucede es que sí... Le disparo, espero que se recargue, me mata. ¿Vale? Aquí tenemos otro. Y todavía faltan más, ¿eh? Lo que no sé por dónde. Mira, está aquí. Cago en mi vida, tío. No tengo aquí nada. Aquí, mira. La suya y le disparo. ¡Bien! He pillado el truco. Es decir, lo que sucede... Sistema... aquí me han puesto un idioma que no entiendo. Asómate, así aprovecha mejor el disparo. Sí, Javier. Y además la cosa está en que me he dado cuenta que cuando necesitas una recarga muy rápida te sale mucho más a cuenta lanzar tu arma, sea cual sea, pistola, escopeta, metralleta... para quitarle la suya, porque puedes hacerlo inmediatamente, ¿vale? Disparo y lanzar el arma, que no, esperar una recarga, ¿vale? Entonces, me parece que no se nos ha colado, no sé si es polaco o si es húngaro. Esto Javi me lo dirá bien. Es que no sé ni por dónde ir. Mira, ¿sabes qué? Voy a un traductor, tío. Esto, para eso el señor inventó Google Traductor. A ver, que ni siquiera para saber de qué país.
polaco, ni siquiera para saber de qué país viene. Detecta el idioma y traducción al castellano. Hola, interesante. Atención, ¿eh? Esto es polaco, ¿eh? Es, hola, ¿qué opinas de la creciente población de castores? Es un tema que me preocupa muchísimo, tío. Los castores, tío. O sea, nosotros vamos por Palma y, tío, castores por todos lados, tío. Venga, castores. Venga, castores. Os lo digo en serio, ¿eh? Es un problema. Tendría, el gobierno tendría que dejar el tema del coronavirus de lado. Todo el tema del coronavirus. Dejarse de preocupar de él. Y centrarse en lo que realmente... Mira, estos son los flashes que teníamos en la cámara. Y realmente olvidar todo el COVID, vacunación, nada. Nada importa. Ahora mismo la urgencia son los castores, tío. Es que hay muchos, tío. Ah, mira, fíjate. Fíjate que estoy... ¡Ah! Curioso, estoy controlando con la cámara de realidad virtual. Aprenderás por las malas. Bueno, pues es que no hay otra manera de aprender por las malas, tío. Vale, aquí hay otro. No he visto ningún objeto. O puede ser que sea yo mismo. Soy yo mismo. A ver si duele. Soy yo mismo. Es la imagen que he tenido antes. ¿Lo veis? Gira la cabeza. Hazlo ya. Yo ahora tengo que meterme un puñetazo a mí mismo. Tengo que hostiarme a mí mismo. Es el único modo. Yo no quiero hostiarme. Yo me amo demasiado como para calentarme la cara, tío. Es el único modo. ¿Seguro? O sea, me estás obligando a que me meta una colleja. Obedece. No quiero, tío. No me quiero pegarme. Me tengo en demasiada estima para... Hazlo ya, tío. Me da la impresión de que el videojuego no va a continuar hasta que no me meta una hostia. Venga, va, me meto una hostia. Todo sea porque me lo quiere pasar rápido. Venga, tía Violín, hostia que te comes. Vale. Hostia, los castores, tío. Los castores es un desastre. Voy a probar a ver si el croma queda mejor sin este foco de aquí. A ver. Queda igual de mal. En la luz del día no se puede hacer otra cosa. Así queda un poquito menos mal. O incluso voy a desactivar el croma. Porque creo que ahora este punto día del día queda un poco feo, ¿vale? Lo jugaremos así, no pasa nada. Venga, me duele. Voy a hacer una captura del señor polaco que me pregunta gilipolleces y lo voy a compartir en Twitter, tío. Porque la gente de Twitter tiene que saber lo de los castores, tío. Vale, no soy capaz de controlarme. Teclear. Ni siquiera soy yo el que escribe esto. Y es cierto, ¿eh? Yo estoy haciendo pulsaciones random. No sé qué hacer. Espera un segundito, que se me ha salido la pantalla. Se me ha salido la pantalla y tengo que organizar el stream. Asómate, así aprovechas mejor el disparo. Poca cosa. ¿A qué hora habrá que avisar al señor Hila? El señor Hila, tío. El señor Hila ha decidido que es mucho más importante la campaña política en Cataluña, tío, que arreglar el tema del coronavirus. Y te das cuenta... Es igual, no quiero hablar de política, Javi. Una vergüenza todo que... No quiero hablar de política, en serio. Me da un bastante asco los dirigentes que tenemos en general, ¿eh? Derecha, izquierda, ya no entro en esto. Te das cuenta cuáles son las prioridades de los partidos. ¡Super hot! Ya lo hemos hablado. A ver, esto de aquí es el que está... Todos son iguales, exactamente, Javi. Redmi test. Con orgullo abierto. ¿Y cómo lo hago para desbloquear esto? Estaba hablando de mis mierdas. Y ahora no puedo. No puedo continuar. Cutex apagando. ¿Ahora ha salido el juego? Recuerda, estamos vigilando. Voy a volver a entrar porque no sé si es lo correcto. Exacto, tío. He salido del juego de manera súper gratuita.
El juego está muy divertido y básicamente lo tenía pendiente, ¿vale? Para empezar lo tenía en el Game Pass y resulta que lo tenía instalado en la app de Xbox. Y resulta que lo quitaron del Game Pass y no me di cuenta. Y resulta que también lo tenía en Steam. Y bueno, lo estoy jugando desde Steam porque me da un poco igual. Y el juego está muy guay. Mi propósito era de lunes a viernes, como que tengo mañana, la mañana libre en la orquesta, es petarme un juego cada día. Ayer fue el Journey. Tienen que ser juegos cortos, de 2 o 3 horas. Este supuestamente dura 2 horas y media. Llevo 1 hora y media. Me tengo que ir dentro de 2 horitas. Yo supongo que me lo pasaré. ¿Vale? Y bueno, mañana no sé cuál. Si tienes alguna recomendación de juego corto, pues también sea que sea bien. Mensaje nuevo teclear, ¿ves? ¿Qué me está pasando? ¿Ves? Tenía que salir y volver a entrar. Eso también pasa en el Undertale. Super hot, super hot, super hot. Por eso, Javi, si tienes alguna recomendación de juego de 2 horitas que he perdido el control de mi sistema o de mí mismo. Pues está guay. Tengo alguno que me han pasado por aquí, algunos también que tengo del Game Pass. Ni me puedes oír. Estoy escribiendo esto básicamente por mí mismo. No puedo dejar de pensar en el juego. Estoy solo. Super hot, super hot, super hot. Perfecto. Primero no compartes la contraseña y ahora esto. Pues te bloqueo. Solo quiero volver al juego. Solo quiero volver al juego otra vez. Mismo texto y me lo cambiará por super hot, super hot, super hot. Como gustes. Y además, tío, tengo que dar salida a todos los videojuegos que me quiero estar pasando. Porque si no, no me puedo comprar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esto es muy curioso, tío, porque me dice que hay dos espectadores y en el chat me aparece que hay 11. ¿Esto cómo puede ser? Vale, por aquí es la salida. Se ve todo como bien borroso, ¿eh? Todo bien pixelado. El sistema te hará libre. Uy, esta frase suena muy. El sistema te dará forma. Magias de Twitch. Sí, no, no entiendo por qué, pero esto no es el primer streamer que dices. ¿Cómo es posible que haya tanta gente en el chat conectada, pero después te quita muchos vivos? O sea, si lo piensas fríamente, de 12 que aparecen, que te pongan 2, haz clic. Super. Es mucha diferencia. Pulsa E. Haz clic. Super. Pulsa E. Super. Tiene momentos muy rayantes este videojuego. Los cuerpos. Super. El sistema te hará libre, tío. Esto es Super. un poco esta novela del gran hermano de George Orwell, 1982. Super. 82, ¿eh? Los cuerpos son prescindibles. El sistema te hará libre. Super. Estos sistemas totalitarios. Super. 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 Ya casi lo tengo, ya casi lo tengo. La mente es software. Los cuerpos son prescindibles. Buah, qué rayante, tío. Qué rayante. Super. La mente es software. Bueno. Está bien, tío, está bien que este videojuego no solamente sea disparos y estrategia. Venga, que ya va. Y que te ponga estas. Abandona este cuerpo. Pulsa E para transferirte a enemigos. ¡Guau, qué guapo, tío! A ver. Pulsa E para transferirte a enemigos. Elige un cuerpo. Vale. Transferencia no. Hostia, qué guapo, tío, esta posibilidad, ¿eh? Transferencia no permitida. Entonces tiene que haber algún tipo de transferencias que pueda hacer y otras que no. Tú, suelta esto, tonto.
coge la escopeta, tío. Ah, no, 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 tío. A ver. Tengo que bien, ver esto cómo va. Pulsa E para transferirte a enemigos. Bien. Entonces, cuando lo selecciono y parece como sombreado. Papers, Please lo jugué durante un rato y me gustó, ¿vale? Lo que pasa es que es un juego que jugué como 3 o 4 horas y lo abandoné. Y es un juego muy bueno. Y ahora este lo puedo... ¿Está muerto? ¡Ah! Porque ese cae al vacío. Pero yo no tengo aquí nada con lo que disparar, ¿vale? Vale, entiendo. Yo ahora tengo que transferirme porque estoy cayendo al vacío, ¿vale? Y no puedo coger... Esto, voy a tirárselo al señor este que me está incordiando aquí. Voy a comer esto. Vale, me han matado y no sé cómo. Y tengo que adivinar en qué momentos puedo hacer las transferencias, ¿vale? ¿Sabes que le había golpeado ese? Claro, pero tengo que ver a ver si puedo hacerme una transferencia a alguno de estos, tío. Porque es que estoy... centrándome en matar y lo que sucede es que a lo mejor esta fase no es de matar, sino de hacer transferencias. Transferencia no permitida. Ahora ya me deja transferirme, ¿ves? Pero ahora no me interesa. Ahora yo tengo la escopeta acá ahora y ellos no. Entonces, ¿por qué me tendría que transferirme? Vale. Servicio de habitaciones. Algo me dice que esto se va a complicar, ¿eh? Me puedo transferir a este, pero abandonaría la escopeta. Vale, meto hostias aquí. Voy a pillar los objetos para frenar el avance. Mira, me transfiero a este, ¿vale? Pero cuando te transfieres, vale, dropeas el arma, tío. Ah, esto hay que saberlo, tío. Esto hay que saberlo. Y las transferencias, por lo que veo, tienen un cooldown. Vale, puedo pillar. Vale. O sea, puedo transferirme a gente que no tiene arma. Buenos días, tío. Ha borrado el mensaje de... Hostia, tío. Llego y me toca hacer de mod con el Dufty. ¿Este qué ha pasado, tío? Es que no estaba pendiente. Has disparado más rápido que yo. ¿Qué ha pasado, nene? Que es el polaco. Spama lo bestia, tío. ¿Qué hago? Voy a tener que deshabilitar los enlaces, eh. Voy a tener que des... Qué lástima, tío. Que ya empiezo a tener problemas de este tipo. No quiero transferencia, quiero meterles un tiro a estos. A ver si me cargo tres. Vale, este me puedo transferir, pero no sé si me interesa, ¿vale? Porque tengo la escopeta aquí preparada y aquí vienen unos cuantos uno detrás de otro. ¿Vale? Disparo. Bien, me he cargado dos. ¡Ah! ¡Mierda! Spama la bestia para hacerte famoso rápidamente. Pues tío, has hecho muy bien en meterle un ostión al tonto este. Javi, muchas gracias, tío. Por la... Es que tengo, justamente ahora tengo dos Javis. ¡Ay, mierda! Tengo justamente ahora dos Javis en el chat. No sé, ¿qué crees, Javi? Javi Caron Sendi. Deshabilito los enlaces, ¿verdad? Es que va a ser cuestión de tiempo que lo tenga que hacer. Porque es un incordio. Fíjate esto. Vale. Espero acertarle alguno, tío. Sí, he acertado alguno. Y a este voy a hacer la transferencia, ¿vale? Super. Bien. Cuando haces la transferencia, los derrotas. Super. ¿Los derrotas directamente? Es decir,
el cuerpo que dejas atrás es el cuerpo que... Es decir, el cuerpo que yo he abandonado queda muerto. Sí, queda muerto, tío. Eso está bien porque, claro, derrotó a gente, tío, ¿sabes? Es una free kill. Lo que pasa que con, como condición creo que tienes que... Tienes que estar sin arma. Tienes que estar... Transferencia permitida. Vale, voy a saltar a este. Cojo la pala. Se destruye el arma que tienes. Y el cuerpo que tengo antes... ¡Oh, la pistola se cae! Y el cuerpo que tienes antes... Mira, me están disparando por aquí arriba y no sé qué cómo, no sé cómo arreglarlo. Va a poner transferencia permitida. El cuerpo en el que estoy antes, claro, pero me ha soltado aquí, tío, en medio de la mierda esta, ¿sabes? Y estoy más muerto que muerto. ¿O no? No sé cómo he podido esquivar eso, ¿eh? No sé realmente cómo he podido esquivar eso. Claro, esto en el fondo lo complica mucho más. Esto en el fondo lo complica mucho más porque... Principalmente... Vale, este de aquí está a punto de cogerse el arma. Ese cuerpo se destruye. Y esto va a... ¡Oh, qué justo! Y entonces a lo mejor solamente aprovechar la transferencia cuando sepas al 100% que vas a morir, ¿sabes? Porque, por ejemplo, he hecho la transferencia, no sabía lo que había ahí detrás, y lo que ha pasado es que me comió un mojón. ¿Vale? Me quedo por aquí cerquita. No le he dado. ¡Wow! Un bugazo, ¿eh? Bugazo ahí. Vale. Ese muerto. La pregunta es, ¿soy tan valiente como para...? Hombre, la opción sería hacer transferencia, pero pierdo el arma. Mira, aquí estoy bastante bien cubierto. ¿Vale? Tiro el arma a esta. Mira, si hago la transferencia a ese. ¿Vale? Ese. Pierdo el arma, pero me he cargado uno. ¿Vale? Y aquí tengo esto de aquí. Píllala, píllala. Bien, falta alguien, tío. ¡Ah, tío! Vale, pues ya lo tengo. Me subo ahí arriba y me cargo al tío ese que está ahí. ¿Y si hago la transferencia directamente aquí? Y me cargo este pollo. Tiene cooldown. Vale, tiene cooldown. Y cuando estés a punto de morir, tiras la transferencia, ¿vale? Eso también es otra opción. No, el que tengo que hacer primero es este de aquí, ¿vale? ¿Vale? Este de aquí, ¿por qué? Porque me da una pistola gratis. Ese muere. Este muere. Y este... Tengo que apartarme porque me vienen aquí las balas. Vale. Le doy de lleno, tío. Qué bueno. Transferencia preparada, vale. ¿Dónde hago el teleport? Si voy arriba. Pierdo el arma. Y aquí. Venga, voy a probar otra vez más arriba. El arma se destruye, ¿vale? Vale, viene el pollo este.
Le tiro esto aquí. Cojo el fusil y le meto. Vale, ¿qué me encuentro ahora? Un montón de armas, pero son todas arrojables. No hay ningún problema. Transferencia preparada. Vale, me interesa conservar la transferencia para otro. Bueno, bastante bien, ¿eh? Bastante bien, bastante bien. No hago la transferencia porque no veo bien abajo si hay alguien más, ¿ves? Espera un segundo. Buenísima, tía Violi, buenísima. Consiste a lo mejor en el enemigo que tiene mejor arma y que está más bien situado, saltar y liar la parda. Día duro. Vamos a coger el maletín y a estampárselo los morros a alguien, seguramente. Como no puede ser de otra forma. A ver, ¿me quiero hacer una transferencia a este? No. Quiero guardarla para alguien que me haga, que me sea más necesario. Vamos a ver. Día duro. Me voy a guardar este maletín para el pollo este que viene por aquí. ¿Ves? Ya esquivo la bala. Le meto tres puntazos. Cojo el arma. Disparo a este de aquí. Disparo esto de aquí, joder, tengo la puntería buena, ¿eh? A ver, ¿voy a hacer la transferencia o no? Le meto disparo. Sal disparado. Madre mía. Vale. Uf. Y he tenido que chocarme aquí. ¡Ah! Por el lado. Por el lado. Hubiera sido tal vez un buen momento para hacer la transferencia esa. Venga, vamos a repetir el proceso que ha ido bastante bien. Primero maletín a este. Joder, le da la pared, tío. Pero este porque me mate. Disparo. Sal disparando, vale. El primero salía por aquí, ¿vale? Este no tiene. No tiene nada. Y este de aquí sí que tiene. Voy a apuntar aquí. Es el. Bueno, 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 bueno. Mira cómo vienen las balas, ¿eh? No sé si la voy a poder esquivar. Vale, ese ya lo he acertado, me falta este de aquí. Vale, tengo que saltar al cuerpo. Salgo a este de aquí. Este se destruye, cojo la escopeta. Bueno, aquí he jugado bien, este se destruye. Al hacer la transferencia se destruye. Le meto perdigonazo. Giro y... Esto tengo la recarga muy lenta, me guardo esto, tío. Bien, quedan más, tío. Me cago en mi vida, tío. Transferencia preparada. Me transfiero. Super hot. El último kill ha sido con transferencia. Tío, los castores, tío. Tío, que estoy preocupadísimo. No sé si estabas, Javi Karonsendi, un polaco más pito no sé qué. Que, ¿cómo era la traducción? Hola, ¿qué opinión tienes sobre la creciente... El crecimiento de... Voy a buscar otra vez, tío. Esto tengo que tenerlo por aquí. Google el traductor, tío. Ha sido muy interesante. Ay, se me ha borrado. No pasa nada. A ver. ¿Necesitas más detalles? Yo diría que no. Yo quiero jugar. Ponte a trabajar. Sí, tío. Los castores.
Última llamada. Venga, cojo el teléfono y alguien se va a llevar un telefonazo. Verás tú, tengo teléfono, maletín. A ver si la acierto. Le he acertado. ¡Ay! ¿Y no puedo hacer transferencia en este caso? ¿O están demasiado lejos? El creciente aumento de la población de castores en Villanueva de Chorrapelá. Pues ahí. Ahí está. Ahí la has dado. Estoy a maletín. Mira, ahí puedo hacer la transferencia. Y no sé si guardármela para más tarde. Mira, no voy a hacer la transferencia a este tío, que es el único que está armado ahora mismo. ¡Pum! Vale. Vale, pero es que salen aquí todos, Tene. Salen aquí todos. Estoy muerto. Transferencia preparada antes de que me mate, tío. Al final me lo voy a cargar a base de transferencias solo, ¿eh? Ha dropeado un arma, tío. Vale. Bien. ¡Oh! A la espalda. Vale, ¿por qué? Porque así me cojo este arma. Oh, tío, me ha golpeado. Nada, nada, puzzle. Puzzle, puzzle puro y duro, tío. Cero habilidad, puzzle. Hotline Miami. Qué guapo, tío. Acabo de ver cómo el maletín que yo he tirado, ¿sabes? He tirado el maletín y he hecho el teleport. Vale, te vas a poner una bala, nene, lo sabes. Transferencia permitida, ¿vale? Aquí tengo un arma, me voy a alejar, porque voy a agotar los disparos que tengo aquí. Vale, aquí lo tenemos. ¿No lo he acertado? Sí, sí lo he acertado. ¡Oh! ¡Wow! Ni lo había visto, tío. ¡Qué bueno, tío! Le meto disparo aquí a este. Que no me toque, tío, que no me toque. Tío, qué lástima, qué bien jugado, qué bien jugado. Cuando matas a uno, cuando está a punto, le haces la transferencia, esta. Así de esta manera puedes aparecer y coger los objetos que ha dejado. Vale, voy a hacer la transferencia. A este de aquí. ¡Hup! Vámonos. Lo que pasa es que antes lo he hecho mejor. Un poco más adelante. La transferencia la tengo que hacer. Vale, ahora aquí tengo que ir con mucho cuidado porque es cuando aparecen. Ah, mira, primera bala. Primera bala. Tengo que hacer la transferencia, moriré, tío. Tengo que hacer la transferencia. ¿Ves? ¡Ah! Por enredarme, tío. Por enredarme. Mira cómo corren a por las pistolas. Vale, yo ahora me voy a dejar y me voy a poner a buen resguardo. Uno muerto. Prefiero cargármelos. Vale. Dos muertos. Esquivo la bala, ¿eh? Esquivo la bala bastante bien. Y ahora estoy aquí. Que no me pueden hacer nada. ¿Vale? Que me disparen todo lo que quieran. Por aquí no viene nadie más. Tengo disparos. Le meto aquí.
y me guardo la transferencia para el último. ¿Vale? Que creo que tendrá que ser ese de allí. No queda munición. Pues. Super hot. Bien. Vámonos. Dos horitas, ¿eh? Supuestamente media horita, que no será media horita, será un poco más. ¡Ole! Gracias, Javi. Repite conmigo, la mente es software. La mente es software. Si no, Caron Sendi lo puedo confirmar, que llega un punto que se pasa todo el día programando que la mente es software. Ve fuera. Vale. Esto, aquí puedo hacer transferencia, no veo ninguno más. Y aquí me dejan esto. Vamos a guardar una transferencia para más adelante. Tu parada. ¡Hostia! Vale, entonces tengo que hacer transferencia para no reventarme los piños contra esto, ¿no? Vale, y ahora tengo que correr. ¿Dónde está el puente? Aquí, tengo que bajar aquí. No, 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 no. A ver. Vamos a pensar. Si no hago nada, pulsa E para transferirte al enemigo. Morimos aquí irremediablemente. Y si hago la transferencia, él también estaba tiñando, tío. ¿Ves? Me voy aquí, giro la cámara. Y ahora corro hacia aquí. Me da tiempo, sí, me da tiempo. Y ahora a disparar. Pero, como que soy tonto, no he cogido el arma. Entonces, ahora aquí, a ver si pudiera. No. Entonces, antes de hacer la transferencia, mira, mira, el tren se va de lado. Tengo que coger, habrá que meterse entre los vagones, exacto. Lo que pasa que antes de hacer la transferencia, tengo que pillarme el arma. Ah, no, el arma se va. Se va, se va. Claro, no tengo que cogérmela porque es que cuando hago la transferencia el arma se pierde igualmente. A ver, déjame asegurarme de ello. ¿Ves? Sigo sin arma, entonces no tiene sentido cogerla. Es la transferencia enseguida. Vale. Y caigo aquí. Y ahora a saber cómo recojones esquivo la ensalada de balas esta. ¿Cómo se esquiva esto, tío? Es que después veo que el ten como que cae de lado. Entonces a lo mejor simplemente es cuestión de esperarse fuera. Vamos a ver. No, no, demasiado lento. Sí, Javi, lo que pasa es que si cojo el arma, cuando hace la transferencia se pierde. ¿Vale? No, no, estoy viendo mal. El arma se destruye. No, 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 lo estoy haciendo mal. ¿Cómo lo he hecho antes? ¿Cómo lo he hecho antes? Vale. No, pero ¿cómo lo he hecho antes? Lo acabo de hacer en un rato. No, si no, mira, sin hacer la transferencia, ¿eh? Mira. Ah, sí, es verdad. No hace falta. Es verdad. Gracias. Pero entonces tengo que coger el arma. Espera, va a matar. Cojo el arma y me tiro para abajo. Es que no sé por qué pensaba que... Vale, la cojo. ¡Ah! Ya no llego, ya no. No la he cogido al vuelo. Venga, a ver. Como que el tiempo va tan despacio. Es que no me deja. No, no la cojo, tío. No la cojo. No sé qué pasa. No me deja. Me sale la manita y no la acabo cogiendo. A ver. Ahora. Y. ¡Pum! No, no, no he llegado a tiempo. No llega a tiempo. Tiene que ser la única manera. No, tío. O sea, no puedo parar. De hecho, no puedo parar. Tengo que salir y ya ponerme a caminar y coger esto. ¿Ves? Y la dificultad está en... No puedo dejar de levantar el botón y tengo que pulsar justo el clic cuando pase el arma por delante. El arma por delante. Ahora. Me cargo alguno. Estoy para hacerle transferencia a este. Dispara, coño. Sí, ya está. Ya este le hago transferencia. Vale. Y aquí hay algún arma que mole. Esta arma es altamente molante. Vale. Y esta de aquí no tengo la recarga. Bien. Billetes, por favor. ¡Hostia esta bala! ¡Hostia esta bala, tío! No sé, en serio, cómo la he esquivado, tío. No sé cómo la he esquivado. Ha sido bastante suerte.
Los cuerpos son prescindibles. Los cuerpos son prescindibles. Línea divisoria. Venga. Tengo uno aquí, otro aquí, otro aquí. ¿Vale? Ninguno tiene... Este tiene arma. Vamos a probar. De cargarnos primero el más poderoso. No, ya me han cosido. Uno aquí delante, uno aquí atrás y uno allí. ¿Vale? Y este de aquí está apuntando. Y a lo mejor este que es el que está más lejos. Mira, sí, sí, este es el que está... Ahí. Este es el mejor porque ese es el que tiene aquí ya la pistolica preparada. ¡Wow! Y un arsenal, tío. Fuera, muerto. ¡Bum! Otro escopetazo aquí. Al pecho. Transferencia preparada. Vale. Yo creo que nada de transferencia. Pulsa E. Para transferirte a enemigos. Buah, tío, justamente me ha venido, pero esa bala de dónde venía, era imposible. Vale, este es la que me tengo que transferir, ¿vale? Que va por la escopeta. Aquí me salía uno. Bien. Se come un disparo bien. Vale. Aquí después en la otra puerta me venía otro. Que se come otro disparo bien. Bien. Y ahora el último estaba allí a lo lejos. La transferencia no me ha ido muy bien. Vamos a comprobar. Cargador vacío. Toma, te comes esto. Voy a por esta pistola de aquí. No hay ninguna prisa. Una vez tengo la transferencia, si me veo muy apurado, puedo usarla para digamos, como salvarme la vida. Y sea para saber si me lo cargo o no me lo cargo. La bala está muy lejos. No, no me lo cargo. Está con él, con la ametralladora. Como que no se mueve. Vale, se encienden las luces de color rojo. Yo aquí dentro me siento muy a gusto. Porque tengo muchas armas. Lo desarmo. Y me pillo. Aquí no hay pistola, tío. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, nene? Tengo escopeta, pistola y ametralladora. Muy mal tendría que hacerlo, sinceramente. Además tengo una transferencia aquí libre. Entonces la cuestión es de ir explorando muy despacio. Míralo, míralo. Es que, tío, tienes que tener muy lejos, tío. Super hot. No hace falta ni hacer la transferencia. Oye. Super hot, vámonos, siguiente nivel. Repite conmigo. El sistema me hará libre. El sistema me hará libre. Me están lavando el cerebro aquí, ¿eh? Un paso más. ¿Qué hago? Voy a tirarle esto aquí al jefe y a este le hago la transferencia. Vale, ha sido buena jugada, sí señor. ¿Vale? Porque además aquí tengo la escopeta. En el caso de que venga más gente, que vendrá más gente. Ahora aquí tenemos el primer invitado. Y aquí tenemos el segundo invitado que le va a soltar la escopeta. ¿Vale? Para pillarme la AK. Transferencia preparada y me ha parecido ver. Aquí tenemos otro. ¿Vale? Tengo una transferencia. Hostia, qué rayante este videojuego. Está muy guapo, tío. Está... ¡Oh! ¡Wow! Sin balas. Me pillo la escopeta, nene. Me la cojo. Bien. Tío, está muy guays.
Uno con una katana. Importante girarse, super, tío. Super hot. A la primera. First try. Vámonos. Super hot. Más rayada. Vamos allá. Solamente quiero comprar una cosita. Vale. Seguimos. Cuando parece que cuando saltas va como más acelerado. Esto ahora os parece una tontería, pero me recuerda, en Ginebra hay un acelerador de partículas. Me ha recordado, no sé, el pasillo este tan largo. ¿Cómo se llamaba, tío? Que yo estuve de visita, no me acuerdo. Bueno, el acelerador de partículas más grande del mundo. Que de hecho es una circunferencia, y la circunferencia es tan grande que parece que estés en línea recta. No se ve, no se puede apreciar a simple vista la curvatura de las paredes. De lo grande que es. Repite, me transferiré al núcleo. Me transferiré al núcleo. Vamos. Siguiente nivel. El núcleo. Transferirse al núcleo. Vale. ¿Y ahora con qué ataco yo al tío este? A este no queda otra opción que... No te... Referencia preparada, pero me lo quiero cargar. No, no me quiero transferir, la quiero guardar ahora que estoy bien armado. No te molestes. Vale. Cargador vacío, toma. Te comes esto y me quedo con tu escopeta. Y voy a girarme. Me va a matar. Me quedo con esta otra escopeta. Me giro, porque es que lo que pasa siempre es que... Vale, ya este yo creo que lo acierto bien. Transferirse al núcleo. Acá ya, tengo que transferirme al núcleo. ¿Cómo? ¿Y el núcleo dónde está, tío? ¿Dónde está el núcleo? Vale, tenía que... Simplemente van saliendo gente hasta que me transfiera allí. Cada vez que salía, que derrotaba un enemigo, me salía diciendo: no te molestes. Imagino que no era el objetivo del nivel. Han echado a rastras. Te han echado a rastras. Vale, si me voy a este, lo que sucede es que puedo cogerme la pistola. Muerto. No veo a nadie más. Importante siempre girarse. Aquí hay uno. A todos los lados. Aquí hay otro. Muerto. Y eso. Guardarse la transferencia. Aquí hay otro más. Mucha bala por aquí, ¿eh? Mucha munición. Allá hay otro. Pero vamos a ir por esta. A por esta. Ametralladora. Sin munición, pero sí. Vuelve al núcleo. Transferirse al núcleo. Venga, va. Rápidamente me transfiero. Vamos. ¡Qué orgullo! Yo ahora tengo aquí uno para transferirme. Pero no me deja, tío. ¡Hostia! ¡Madre mía! Es que me sale aquí justo en la napia, tío. Puñetazo que te comes. Disparo. No, tengo que hacer... Es igual que la escena del ascensor. Tengo que hacer algo muy rápido. Esto sería... ¿No la ha cogido la pistola? No la he cogido, tío. Campeón. Vale, no. Ahora lo había hecho bien, pero justamente me dejó la pistola.
¿Dónde está la pistola, tío? ¡Cógela, coño! Dos, me quedan dos balas. Aquí hay otra pistola. Bien. Venga, la voy a esquivar. No, no la he esquivado. Y tercer tiro. Bien. ¡Hostia! Creo que no tengo balas. Bien, está yendo bastante bien todo. Un poco más a la izquierda. Bien. Estoy lleno de pistolas por aquí cargadas y al otro lado también tengo escopetas. Con mucha calma, porque esto es enorme. Mira, aquí hay otro. Ah, me tengo que transferir al núcleo. Todavía no me deja. Vale, bala para ti. Y bala para ti. Bien sembrado. Al final de cuentas, yo te diría que la mejor arma, por el cooldown que tiene, es la pistola. Bien. Todavía no me deja transferirme al núcleo. Tío, que tengo que esperar aquí para que poder transferirme al núcleo. Van saliendo aquí. El problema es que no sé si el respawn. Céntrate en el núcleo. Vale, es que no me dejabas, tío. Ahora ya sí. Ahora ya sí. Cargando. Ta, 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 ta. Acceso denegado. No me deja. Venga, va. Otra vez igual, puñetazo, me quedo con la pistola. Tendré que hacer alguna transferencia aquí seguramente. ¡Walla! ¡Walla! ¿Por dónde me ha pasado eso, tío? Transferirme ahí, tío. No me deja a ver, ese de la escopeta tiene que morir. Ese de la escopeta es el primero. No. No, tío. No. El arma. Bien. Ay, ay, ay. Uno menos. Tengo una transferencia aquí preparada. ¡Ah! Por la espalda, tío. Es que te van haciendo spawn sin avisar. Vale, ya lo sé. Ahora ya lo sé. Falló el disparo, tío. ¿Cómo lo ves? No me han acertado de milagro. Mira, aquí está el que me ha acertado antes. Se viene con una katana, ¿verdad? Eso no me da tanto miedo. Ahí falló el disparo. Campeón. Creo que ya estaba mal de armas. Vale, abrir bien los ojos que haya aparecido uno. Que va yendo con... Voy a transferir, tío. ¡No me deja! ¡Oh! ¡Tío! ¡Qué guay está esta fase! Está muy guapa. Que tienes que estar tope de concentrado, porque si no palmas muy rápido. Y primero no me deja hacer la transferencia. Vale, muerto. Tengo que tirarle esto, tío. Si no es a uno, será al otro. Bien.
Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Toma, también le he dado. ¡Ah! ¡Hostia, tío! Eso ha sido la madre de todas las potras, ¿eh? Eso ha sido mucha suerte. Es que no me deja de transferencia en esta ocasión. Vale, ahí hay otro. Pero no queda munición. Ya lo tenía. Es que no me deja de transferencia, tío. No me deja, no me deja. Sobre todo ir con pies de plomo en esta fase, ¿vale? Ir con mucha cautela y no apresurarse en lo más mínimo, porque es que te vienen por muchos lados. ¿Ves? Aquí tenemos otro. Apuntar bien también ayuda. No separarse de las armas también ayuda. Bien. Cambiarme. Laca, tío. Hostia, cuánta gente tiene. Es que aparece muy rápido. Estos últimos aparecen muy rápido. No me molesta tanto, me molesta más este de aquí. Es posible que he fallado dos balas, tío. Estoy. No me dispares, eh. Ya de referencia a la misma, tío. Hostia, nene. Sin munición, vale, escopeta aquí, vale. No me deja cogerla, tío. Ahora, claro, no me deja cogerla porque ya tenía una. Bien, aquí me cargo de un tiro. Aquí me tengo que agarrar otro más de un tiro. Eso ha sido también mucha suerte, ¿eh? Ese es el que aparecía de golpe. Vale, uno menos. Y ahora que me protejo, y aquí tengo otro. Ese que lleva en la mano. No le he dado, tío. Me he quedado sin cosas que lanzarle. Va, 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 va. Ese por aquí es peligroso. Bien. Los tres limpios. Ahora tiene por aquí, viene otro. Pero se va por otro lado. Bien. Era el ninja, el último que me falta. Este viene más o menos en línea recta. Vale. No tengo más que tirarle esto. No, tío. Es que salen tres o cuatro muy de golpe, tío. Salen tres o cuatro muy de golpe. Es curioso esta fase, tío. Me estoy enganchando, pero me lo estoy pasando muy bien. Vale, muerto. Sí. Aquí viene uno. Muerto también. ¡He fallado! ¡He fallado! Al ninja. Es por aquí. Perfecto. Ninguna transferencia en esta fase, no me deja. Fallado. ¡Oh! Madre mía, que estás loco. Es una locura, Trevizer, tío. Muchas gracias por pasarte. Llevo un rato en esta fase, pero me da igual, tío, porque realmente es un galimatías, tío, de la estrategia.
Sí, tío, cuando dices, me da igual, tío, no poder pasarme esto, es que, en serio, es una fase muy bien diseñada. Otra que me ha enganchado no me ha molado tanto. No, esta bala ha fallado. Vale, el de la katana no me preocupa tanto porque tarda bastante en llegar. Pero este no. Este se come la bala, bien. Y ahora, hay que contar. Y tú también, sin balas. Pues te desarmo, me cojo esto y vamos allá. Vale. Es que además esas balas van como más rápido, ¿veis? Que de repente te aparecen un montón. Voy a adelantarme aquí. Y voy a cubrirme. Venga, cabronazo, tío. Bien, ahora sí que le he dado. Y aquí veo una bala que ya me viene. Vale, estos que van en línea recta, me aparto. Son guays porque van a machete a por ti sin mirar para otro lado. Vale, y aquí viene otro también de los que no queda munición. Pues ¿sabéis cómo lo arreglamos aquí? En Mallorca nos tiramos extintores, tío. Que es todo... Es normal en Mallorca, ¿eh? Nos gusta tirarnos extintores. Pero desde el respeto y la comprensión, ¿eh? Sin acritud. Bien. Además, tío, que no dejan de salir. Me cago en mi vida. ¿Está muerto? No está, que va a estar muerto. Y además no le he dado, tío. Sí que le he dado. Bien. ¡Tío! ¿Pero queréis dejar de salir, tío? Me cago en mi vida. Bien. ¡Tío! Puto asco de fase, tío. ¡Oh! Tío. ¡No! ¡No! Ya estaba, ya lo tenía. Esta fase estoy muerto. Estoy muerto básicamente porque no he cogido el arma al vuelo. Sí, tío. Si tuviera transferencia ya estaría pasada. Pero es que lo limitan. Pues... Es que esta fase no dejan de salir bichos, tío. Dejan de salir monstruos. No para ni un rato, tío. Vale. Ahora vienen por ese lado de allí. Mira, este asoma por aquí y ya le disparo. ¿Vale? Ven aquí. Precioso. Bien, te he enganchado de lleno. Ese es el ninja que también va a pillar a su parte. ¿Vale? Sin balas, no hay ningún problema. Tengo extintores. Hemos dicho que en Mallorca nos lanzamos los extintores. Vale, tío, me he quedado sin nada, tío. ¿Cómo lo he hecho antes? ¿Cómo lo he hecho antes? No. Si la transferencia del cuerpo te complicas tú solo, no tienes el zoo de matar gente. Claro, es que además si te sientes amenazado por una bala que viene para ti, usas la transferencia. Mira, esa bala la he tirado demasiado pronto. Y seguramente sea la muerte ya. ¿Habéis visto eso, tío? Es que, tío, es una ensalada de balas. Madre mía. Si fallo esta bala, es kill. ¿Vale? Esta bala de aquí es la muerte. Y le ha fallado, no le ha fallado. No le he fallado y no me ha tocado, tío. Sí que le ha fallado. Bueno, al menos tengo cobertura aquí. Tonto, ahora. No, tío. No puedo fallar ninguna. Y no calculo la trayectoria. No calculo la trayectoria. Y ese es el problema, tío. A ver, voy a calcular la trayectoria. Querer pasar entre las balas ha sido una mala idea. Vale, le he dado, ¿verdad? No, no le estoy dando, tío. Vale, ahora sí. Sí, ahora sí también. Tengo que ir a algún lugar donde haya munición, ¿vale? No puede ser que en este se mueva a la derecha. Vale, no puede ser que no quede munición. Mierda, tío. Es que te salen de por todos lados, tío.
Ahora sí le he dado. No sé si tal vez quedando un lugar donde esté más resguardado, no sé, tío. Cuestión de posicionamiento. Este va a morir. Aquí tengo una pistola y un lanzamiento de pistola, ¿vale? Para desarmar a alguno. Este es el ninja. El ninja va en línea recta, ¿vale? Pues entonces... He fallado, tío. Seré subnormal. Y tengo que girar a la derecha. Oh, joder, tío. Bien. No, fallo, tío. Estoy fallando. Este. No puedo fallar ese disparo, tío. Muerto. ¡Ay! Madre mía, qué desespero. A ver, voy a probar de apuntar a él. A él no le da. Pero no le estoy dando, tío. Tres balas. Tres balas. No, no puede ser, tío. Creo que te empeoras sin gastar toda la munición y debería ser necesario. Tira la pistola, es verdad. Tal vez ese sea el problema. Voy a probar. Pero aquí no puedo. Este tiene que morir. ¿Vale? Porque si no, básicamente me jode la vida. Bien. Pero a lo mejor aquí sí que tirar la pistola. ¿Ves? Puto campeón. Que ni siquiera eso. Que dice Cal, que la recarga es tan lenta y vienen tantos a la vez. Mira, me ha matado un puñetazo, tío. Que a lo mejor lo suyo es soltar, matar, disparar aquí, ¿ves? Así de esta manera y saltar aquí atrás. A ver, déjame probar. Hacer acciones más rápidas en vez de depender tanto de la pistola. ¿Vale? Disparo, disparo. No, así me mata. O a lo mejor sería esto, tal vez. Tirar la pistola. Vale, desarmar a este. Que es el que al final de cuentas es el que me está complicando la puta vida. ¿No le he dado? Sí. No, 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 vale. Creo que voy a intentarlo de esta manera. Eso, es lo que dice Calimocho. Soltar, disparar. Es que no hay tiempo de la recarga, ¿sabes? Todo pasa demasiado rápido. Esto lo he probado antes y me ha ido mal. ¿Vale? Esto me ha ido mal. Me ha ido mal. Tengo que probar otra estrategia. Disparo. Arma. Y moverme. No, y si no cojo el arma antes, también no hay solución. Vale. ¡Coño! Ay, tengo otra arma aquí. Otra arma, no había fijado en la pistolita esta. Mira, ya lo tenemos. Sí, me da por acertarle, ¿sabes? Si me da por acertarle, podríamos hacer esto. Pero no puedes fallar un tiro. Mira, ya lo tengo. Es, coges pistola, disparas, lanzas pistola, coges la pistola de aquí atrás y matas al de la escopeta. Siempre y cuando te dé por aceptarle, ¿vale? Es una cosa también que molaría. Tiro esta arma de aquí, agarro escopeta, le meto un escopetazo, me ataca por la espalda. Tiro la escopeta, agarro pistola, vale, ya lo entiendo. Hay que ir encadenando un único disparo con un lanzamiento de arma, porque si no, no te da tiempo. Tiro, agarro, disparo, pero disparo ahí delante. Estoy harto de este tío de aquí. ¿Cómo puede ser, tío? ¿Cómo puede ser que falle esto, tío? Vale, y ahora por aquí atrás me tiene que venir alguno. Tiro la pistola, agarro su pistola, disparo a este. Disparo a este. Está muerto ya, ¿no? Sí. Viene el de la katana. Va a meter un tiro. No tengo tiempo de sobra. Y voy a ir por aquí que tengo armas. ¡Bien! Le ha dado... sí, sí que hay fuego, amigo. Es verdad, tiene razón, ¿eh?
Vale, me mato este. Creo que no tengo ninguna bala más para esta pistola. Y ahora estoy acojonado, porque está yendo bastante bien. Y aquí tengo otro. ¿Vale? ¿Le acierto o no lo acierto? Madre mía, qué estrés, tío, de la mierda. Sin munición, pues te vas a... ¡No! Vale, al menos ya lo tengo. Al menos ya lo tengo. Agarro, disparo. Esto te lo comes tú. Agarro esto de aquí. Te comes esta bala, tío, que tengo que acertarte sí o sí. Bien. Te comes esa pistola, nene. Cojo la escopeta y vuelas por los aires. ¿Vale? En este flanco de aquí es bastante bueno. ¿Vale? Te tiro el arma. Y te meto un... No, me ha atacado el ninja. El ninja. Ni lo voy a mirar quién ha sido porque sé que ha sido el ninja. Vale, estoy haciéndolo bastante bien. Se levanta y le meto un disparo. Entonces así, eso que ganamos. Pero mira cómo estoy yendo, tío. Estoy caminando. Caminando de un lado a otro. Mira, es que aparecen de la nada, ¿eh? No le he dado. No puedo recargar. ¡Ah! ¡Ah! No me creo lo que acabo de hacer. ¡Hostia! Con el disparo ha roto la bala, tío. Con el disparo ha roto la pistola. Ay, no he cogido esto, tío. Ya está. Coño, qué nivel, ¿eh? Qué nivel, tío. Espero que sea de los últimos. No, más rápido. Este asoma por aquí. Le he dejado pillar el arma, ¿eh? Viene al cargador. Bien. ¿Ese viene con arma? Sí. Una escopeta, de hecho. ¡Ah! Bueno, lo sacaremos, lo sacaremos. No sé cuánto más voy a tardar. Pero eso, tío, eso tengo que sacarlo yo. Vale, eso no sé ni por dónde ha venido. No me atrevo a dispararle hasta que no tenga más a tiro. Aquí. A ver. Bien. Quedan vida, ¿eh? Quedan tregua. Tengo que tirarla. Si no, no me da tiempo. Por la espalda, tío. Es que, tío. No me da tiempo a nada, tío. Tengo una pistola.
por aquí está a punto de llegar alguien. Vale. Con calma. Tengo armas. Bien, aquí hay uno. ¿Qué ha pasado? Mira, tío. ¡No, tío! ¡Ah! ¡Qué desespero, tío! Que no le he dado una perdigonada de esta en la cara. Ahora sí, tío. Venid. No, me he cargado tú. Y eso me pasa por no girar la cabeza. ¿Ves? Tengo que aprender a esto, tío. Estar pendiente de todo lo que pasa a todos lados. Bien. Bien. Sigue de aquí, alejado de estos tontos, sin munición. Toma la pistola. ¡Ay, tío! ¡Qué desespero, tío! ¡Qué desespero! No sé si me pasaría el videojuego hoy, ¿eh? Quería hacer el walkthrough completo. A estas horas, a estas alturas, tendría que estar cerca del final. Y llevo igual 20 minutos en esta fase. ¿Dónde está la arma que vuela? Mira, ni siquiera por esas. Sería meterme en el pasillo ese y a verlas venir y ya está. ¿Sabes? A probar. Es decir, por aquí solamente ya pueden venir por un lado, ¿verdad? No, pero es que es muy injusto, tío. Que vuela eso. Ay, qué es. No. Otro intento.
Bien. Ese es difícil, el disparo es difícil. Porque se agacha aquí justamente. Va por el arma, pero aquí ya no. Vale. Vale, uno menos. El ninja. No. Me tengo que girar. ¡Ah! No, otro intento. Eso, estoy ya muerto. Tarda mucho en coger la pistola. No, venga. La pistola, si no la agarra súper rápido y la tira súper rápido, se acaba la partida del GG. Me he fallado el tiro, madre mía. Por la espalda, segurísimo. Agarro esto. Agarro esto y le meto. Amor. Vale. Aquí más o menos me siento resguardado que tengo armas. Vale. Bien. Tengo el culo apretadísimo. Os lo juro. Vale, aquí tengo armas. Fijaos, tengo bastante munición. No, voy a ocuparme lo más mínimo. Vale, está caído. ¡No! Pero qué injusto. Habéis visto que es muy injusto, tío. ¡Ah, tío! ¡Qué injusto, tío! Me parece. Estaba ahí súper resguardado. Parece una bala perdidísima. Es que estoy así. Tengo más tenso. Vale. Más o menos ya he encontrado la posición, pero tío, me parece que es un poco tramposo, tío. De repente aparecen balas super random que salen de. Vete a saber de dónde. Bien. Tengo que tirarla. Tiempo de recargar. No queda munición, fatal. Estoy muerto, tío. No sé ni lo, me han pegado por el lateral. Oh, venga, tío. Nada, demasiado tarde. Bien. Bien. No sé cuántos disparos llevo yo. Ahí ya veo uno. Te asoma, pero no va a acertar. Es imposible. Tan lejos. ¿No le he dado? No le he dado. Eso es terrible, tío. ¡Hostia! Es que, tío, si fallo un disparo de esos, es la muerte. Si fallo un disparo de esos, es muerte. No, demasiado tarde.
da rabia, tío, porque el juego más o menos te va fluido durante todo el tiempo, vas pasando fases, te enganchas, hay que repetir, evidentemente, no va del tirón, pero de repente, que me ha pasado en la segunda fase, que me pasa, que tío, que esto se vuelve insoportable. Sentido en que no consigues avanzar, y me parece un tanto injusto en algún momento, insisto. Esperar que asome este para meter el disco. El... No queda munición, tío. O sea, para el otro lado. No tiene sentido apuntar porque es que voy a fallar. Y voy a tirar al que. Aquí. Y ahora voy a disparar. Tengo el culete apretado, sí. Tengo el culete apretado. ¿Ves? ¿Este dónde ha salido? ¿Dónde ha salido ese? ¿Dónde ha salido ese, tío? Vale, no tengo munición y estoy acojonado. ¿Veis esas balas? ¿Dónde aparecen? Acaba con él, vuelve al núcleo. Me cago en mi puta vida. Transferirte al núcleo. Me da miedo andar. Me da miedo andar. Me da miedo andar, tío. Ah, me puedo transferir a este, tío. Tratarlo primero. Tío, no me puedo arriesgar que me mate, tío. ¿Dónde está el núcleo de la mierda, tío? ¡No! ¡No! Y ahora el problema, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es? Que no sé dónde cojones está el núcleo, tío. Una vez que haya superado esto, que ya más o menos voy viendo por dónde va, no tengo ni reputísima idea de dónde está el núcleo. Me cago en mi vida. Muerto. Payaso. Este aparece de la nada. Lo tengo arriba. ¡Ah! Es esto de aquí, tío. ¡Calimocho, tío! Me vas a dar un follow por manco. ¡Madre mía! Dejar de seguir, claro. Lo entenderé perfectamente, ¿eh? Debo estar poniendo nervioso a la poca gente que me está viendo. ¡Madre mía! Era darle un botón, lo sé, tío. ¡No burlarse! ¡Cabrón! No hacer leña del árbol caído, que ya tengo bastante con lo mío. Cabrones. Aquí burlándose del pobre tía Violi. Además, estoy convencido que esto tiene pinta de ser cerca del, de estar cerca del final. Muere. He fallado el tiro. Que me devuelvan el dinero. Madre mía, puto paquete de la mierda. Este paso de aceptarle porque se mueve muy rápido. Ah, sí, aquí sí. Aquí sí te mato, cariño. A ti también te mato aquí. Venga. Aquí viene otro. Asoma otro por aquí. Creo que he agotado las balas. No agota las balas, pero este se va a comer esto. Y esto aquí. Bien. Le he dado, me lo he cargado. Y el núcleo estaba ahí, tío. ¿Sabes qué iba a hacer, Calimocho? Me iba a poner a caminar por el mundo hasta que encontrara. A ver, aquí vale la pena esperar la recarga de la escopeta. Vale, porque me cargo dos de un tiro. El,
Exacto. Sí. ¿Vale? Lo de siempre, no girarme. Igualmente el problema que encuentro es que lo que sucede es que si les ataco, los mato muy lejos, las armas están muy alejadas, con lo que es muy complicado. Esa más iba cerca, pensaba que la había dado. Bien. Si las armas quedan más o menos juntitas todas, entonces, eso está bien, porque te puedes quedar más o menos agazapado y intentar lidiar con todo. No le he dado. Madre mía. No sé si le he dado ni siquiera. No, confirmo que no le he dado. Pues mientras estaba... Es que, va, un segundo, que sé que me estás hablando y... Vale, este le doy. Este si coge el arma... No, no coge el arma. Lo mato por aquí. ¿Vale? Pues mientras estaba por aquí, me he hecho un stream currando de una horita. Vale, tío, esto es nivel. Viendo streams mientras se hace streams, claro que sí. Tío, ¿te quieres morir? Por la espalda, ¿ves? Es que no puedes fallar un disparo. No puedes fallar un disparo. Fallas un disparo. Mira, justamente ha tenido que golpear la bala con lo que disparaba yo. ¿Ves? Ese no está muerto. Tío, es una cuestión de concentración. Vale. ¿Ves? Ahí ha fallado una. Desarmo. La pistola viene para acá. Tengo que girar inmediatamente, ¿ves? Tengo que girar inmediatamente, que es el que me estaba matando a cada rato. Y ni siquiera puedo asomar para ver si me he cargado un ninja, tío. Deja la katana, mamón. Por la espalda, ¿ves? Es que, tío, fallo. No puedes fallar un disparo. No puedes fallar ni uno, tío. Ni uno puedes fallar. ¿Por qué? Porque ya te supone tener que desconcentrarte y mirar para otro lado. No sé si dispararle o no. Sí, le doy. Ahora no se movió tanto como pensaba. Aquí. Bien. ¡No! ¡No! Es que no puedo fallar. Es la muerte. Más o menos a algunos ya les tengo pillados el timing, pero solamente a algunos, no a todos. ¿Ves? Tal vez mientras me desplace hacia allá, cargarme este de aquí. Y cargarme después. Mira, el tío va por el arma. Para hacerlo. ¡Uh! Bien. Estoy fallando poco.
Espero haber llegado. Tengo que girar. Déjame salir y me cago en mi puta estampa, tío. Bien. ¡Bien! Anda, aquí un amigo. Tengo que tirar la pistola. Tengo que tirar la pistola porque me he pillado. Creo que me ha parecido escuchar el clic. Aquí en este partido. No me lo he cargado, pero... ¡No! ¡No! ¡Ah, tío! Iba súper bien. Venga, tengo media hora para pasarme el videojuego. Espero, tío, que sea... Me mato. Solamente la bala. Espero que sea del final, porque si no, no me lo paso en una sesión, ¿eh? Ahora, creo recordar que entre medias aquí podía matarme otro. ¿Vale? Esto es importante. Ir tirando balas. ¿Vale? Ahora el siguiente venía por aquí. La putada es que el alma se ha quedado muy lejos. Pero bueno. Y este igual. Este va a venir en línea recta. No. Eso ha sido temerario. Por mi parte, venga, tío. Me quiero pasar el videojuego del tirón, tío. Esto no puede ser. Ahora aquí venía otro. No le he dado. Se le he dado. Al final se ha pillado la... Se ha pillado. Vale. ¿Qué estoy haciendo, tío? Por fallar. Esto es lo que me lleva. Por fallar disparos. Vale, siguiente era por aquí, hemos dicho que no puedo fallar. Sí que puedo fallar, lo habéis visto cómo falló. Este se va a coger un arma aquí, pero lo ha acertado antes. Vale. Cagarme los dos, sí. Posible que le ha fallado todas. Es increíble que he fallado esto. Tengo que girar. No puedo fallar tantas balas, tío. No puedo fallar tantos disparos. Porque lo que pasa es que después me disparan por otros lados. Ahora tiene este de aquí. Y ahora tiene el tonto este que va por la pistola. Vale. Ahora viene uno por aquí detrás. Y ya lo tenía, tío. Y por no pulsar la E. Madre mía. Bien.
tiro fallado. Ahora no. Tiro fallado, muerte. Tengo media hora. Jugar apagando. ¡Ah! ¡Oh! Que me ha salido la partida, tío. Se me ha salido la partida. Quiero probar esto de reproducir un anuncio de 30 segundos. A ver, quiero probarlo. Solamente puedo. Nunca he tirado ninguno, ¿eh? ¡Ay, madre mía, tío! En serio, no me lo pasaré, ¿eh? Super Hot Excel, venga. Como tenga que repetirlo todo por culpa de esto. Toma el núcleo. No me jodas que tengo que repetirlo todo, tío. Por un misclick. ¡Ah, tío! No me jodas que tengo que repetirlo todo por un misclick. Madre mía, estoy desesperando, ¿eh? Tengo que repetirlo todo, tío. Yo creo que no era muy difícil, ¿eh? Tengo que repetirlo todo y estaba en el final, tío. Tengo que repetirlo todo, ¿verdad? No. Y esto ya ni me acuerdo cómo era, tío, hace un rato, ¿eh? Oh. Venga, 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 venga. Ahora es cuestión de concentración, ¿eh? Hay media en punto, hay 40, una cosa así, me tengo que largar. No. Era, esto era. Cojo, no. No, no era así. No, era. Cojo. No, pues que me golpea. En vez de cogerme la pistola, debería ser. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Dónde está la pistola? Lo he jugado, tío.
Hello, hi Rocks. Oh, tengo que tener el núcleo. Hello, let's go for it. Qué mal, tío. Justamente cuando estaba, o creo que estaba cerca del final, ha sido cuando he hecho mi clic este y me ha saltado de toda la fase. Vale, ya, este ya es el punto, ¿eh? O sea que tampoco he vuelto tan atrás, ¿eh? Kill. Venga, 1, 2, 3, 4. Bien, no. Y ya lo tenía, tío. Era pulsar la E. Justo en el punto. Vale, aquí viene uno. Bien. Aquí viene otro. Bien. Aquí vienen ahora el ninja y el otro, no sé si esperar a que se acerquen un poco, atacar a este, ¿vale? Y confiar que le he matado, bien. Vale, me cargo los dos. No me cargo los dos. Fallar. ¡Ah! ¡Coño! Bye, Rox. Hi, Rox. Venga, tío. Venga. ¿Le doy? No. Eso por quedarme a ver. A ver si... No. Vale. Hasta aquí, bastante bien todo, ¿vale? Muerto. Creo que ahora hay que tirar esto allá. Esto aquí. No le he matado. Me cago en mi vida. Así. Mato el ninja. Viene otro. Que decíamos, si las armas te pillan muy lejos, estás jodido, ¿ves? La putada de matar ese tan lejos es que pierdes un arma. Tío, que te mete una bala. Atravesado la bala. Vale, al menos he ganado esta escopeta de aquí. Aquí tengo.
tengo el ninja, esto no es un problema porque tiene línea recta. Aquí tengo bastantes y esto es el que no puede fallar. Cabrón, me ha hecho la cobra, ¿eh? Le tiro la cizalla a esta. ¿Vale? Ahí se ha muerto alguien. Este va a asomar por el otro lado. No sé si me lo he cargado y no voy a quedarme a ver si me lo he cargado o no. Y este tengo que tirarle el arma. ¿Vale? Tengo que tirarle. Retirarle. No me puedo quedar esto. Este también cruza al otro lado. Estoy con el culo tan apretado. El núcleo no me sale el aviso. No sé si tengo balas en este. Bien. Esperaré que se deje mover, que cruce al otro lado. Para disparar aquí. Bien. Con él. ¡Sí! ¡Sí! Hostia, tío. Espero que sea al final, ¿eh? Tengo 10 minutos. Cargando 100%. Por favor, que no haya más fases, que si no tendré que dejar el videojuego para otro día. Estoy liando parda, ¿eh? Estoy pelando a todo el mundo, tío. Los apunto en la cabeza y les reviento la sesera. ¿No quedan más? Aquí quedan dos más. Toma. Headshot. Headshot. Para que veáis mi aiming lo bueno que es. ¡Ah! Sigue siendo débil. Venga, vamos para adelante rápido. Nada, no me deja. Una jaula. Nada, que no puedo. Que no me deja. Algo te retiene. Debes liberarte. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago para liberarme? Estoy aquí probando todas las combinaciones. Estoy mirando. Ah, aquí está. Se ha abierto la puerta. Vámonos. Tu mente es software. El cuerpo me retiene. Venga. Qué tío, qué enganchón, tío. En este. Libera la mente. Voy a pegar un tiro rápido porque sé que es lo que tenía que hacer, ¿vale? Ni me lo pienso. Modo interminable desbloqueado. Bueno, pues parecía que sí que era el final. Menos mal. Cede el control. Cedo el control. Y bueno. Me ha costado un poco más de lo que esperaba, ¿eh? Suena la musiquita de final de esto. Y al final ha valido la pena. Ah, tío. Super hot. Vamos a hacer la captura, como siempre, para compartirla por mis amigos de Twitter. Para comunicarles que he superado este videojuego super hot de un tirón.
El tiempo estimado eran 2 horas y media, he estado unas 3 horitas y cuarto. Y bueno, me he liado bastante tontamente. Parece que es una producción polaca, ¿verdad? Parece. A ver, vamos a hacer un poco de valoración del videojuego. Muy guays, tío. Muy guays. Menos dos niveles, que uno que era al principio en la... en el nivel de la... de que había un billar y ibas tirando bolas en el bar, que me he liado un poco yo por mi culpa. Y este último, que se me ha hecho un poco patas para arriba, ¿vale? Pues la verdad es que el videojuego está muy guay, tío. 2 horitas y media, 3 horas y media de disparos, de diversión. Una idea muy original. Te obliga a calcular la trayectoria de las balas, a tener que hacer un montón de operaciones que están muy bien. Voy a bajar un poquito el volumen, que no sé si estáis escuchándome bien. ¿Dónde está el ratón? ¿Cursor, dónde estás? Oh, he perdido el cursor. Bueno, sí, después ya lo arreglaré. Y simplemente es un juego que me ha gustado muchísimo. Está muy bien, lo tenía pendiente. Era una de las apuestas que tenía para estos 5 días que me quiero pasar videojuegos en directo. Y ya está, tío. Una pasada de videojuego. Os quiero agradecer a todos aquellos que habéis estado presente durante todo el stream, que han sido 3 horitas y cuarto. ¿Qué hora es? Que tengo que ir en 3 minutos. Agradeceroslo. Os invito a que mañana, pasado y el viernes también, tengo que pasarme algún videojuego, no sé cuál, ¿eh? Voy a buscar videojuegos de 2 horitas. Ayer fue el Journey, hoy ha sido este Super Hot. Y bueno, simplemente no sé si tengo que añadir alguna cosita más. Más que ver que esto se me ha quedado aquí un poco colgado, ¿vale? Menos mal que tengo el Stream Deck. Y vamos a ver todos los títulos, tío. Ahora están haciendo los agradecimientos, que sabéis que siempre es la última parte de los créditos finales. Es un tema así original, un poco más bailón. Thanks to my love, Patrice, no sé cuántos. Unas a las mujeres. Aquí están haciendo todas sus mujeres, que santas. Y a toda la familia. A mi novia. A mi querida familia. Por mi tremendo apoyo, etcétera. Un montón de agradecimientos. ¿Vale? Corazones a Martina y a la familia. El equipo tampoco. No se puede decir que sean pocos, ¿eh? Y a los backers también, especialmente a estos de aquí, que supongo que son los que más pasta han soltado. Bueno, un montón de gente. Vamos a ver los títulos, tío. Muy bien, bastante bien de tiempo por el tema de las ganas. Oye, un montón, esto no pasa. A ver si encuentro aquí el navegador. Aquí está. Muy buena, ahora os veo finalmente, tío. Te lo has pasado, sí, te dices, muy buena, muchas gracias. Finalmente, perdona, se me había saltado esto por aquí, ¿vale? Y nada, tío, haciendo un poco de tiempo, a ver si, que no me sabe mal cortar los títulos de crédito. Pero bueno, no sé cuánto más se van a alargar. Y amigos, a los que habéis estado aquí presentes, muchísimas gracias. Y me voy a despedir porque esto puede durar un montón más de tiempo, ¿vale? Fuerte abrazo a todos. Chao. Oh, justamente nos acaba. Yo que me despedía justamente en el final. Pau, hablamos, estamos en contacto. Pau, tenemos que poner la fecha para el Sword of the Necromancer, ¿eh? Que hemos puesto el chat en marcha, he visto algún mensaje y no me he acordado de responder, pero bueno, ahora mismo te digo cosas y ponemos en marcha el directo. Te lo decíamos, 28 de enero, vale, pues entonces ahora tomo nota, el día de salida, ¿vale? Y nada, mañana por la mañana, si te pillo por el Twitch, si va por la A, es verdad. Alexa, Alexa, para, que voy a por las nenas ya. Y nada, nos decimos cosas, ¿vale? Sí, veo que está poniendo por orden alfabético y esto puede durar la vida, ¿vale? Amigos, muchísimas gracias por aguantar mis tonterías. Venga, nos vemos en el siguiente directo. Chao.